¡Hey! Bienvenidos a Weapons Plays. Ya estamos todos hechos bola aquí en el Discord. Hola, hola. Yo sí estoy haciendo stream, no sé. Sí, sí, ya te vi en vivo. Me dijeron que a las 10. Todavía no son las 10. Está bien, vamos a hacer tiempo. Yo todavía no acabo de configurar, se me olvidó poner aquí los invitados. Perdón. Va a ser el servidor. ¿Eh? Al lobby. Sí, voy a crear el lobby. Ahorita nos vamos a gritar, no te preocupes. Invitados, perdónenme los que no tengo dibujos de ustedes todavía. No, hombre, para checar volúmenes. Basta nada, oiga. Otra vez me vas a poner como... ¿Como el Mowgli? pues yo creo que sí, pero no sé si vayas a caer. Voy a hablar. Nada más para checar. Hola. Bueno, sí, bueno. Aquí, bueno, Robert. Sí. Yo creo que no escucho a Robert. Robert, no hablas, ¿no? Sí. No, no estoy hablando, pero ya sí. Acá, ¿ya ves? ¿Quién está en Twitch? Pregunta Beatriz. No, todavía no empieza. Nosotros empezamos un poquito antes. Nosotros sí somos puntuales. Nah, es cierto. No digas eso. Dijimos que a las 10. Ya empecé a streamear nomás porque pues ya estaban todos juntos, entonces. No, yo también. quería checar los audios y creo que se escuchan bien. Pero está bien que se vayan uniendo al juego para que ver si sale algún problema como la última vez. Pues ya hiciste el juego. En eso ando. Todos nos unimos a la partida de alguien random en el creo que. Para que se enojen más, ¿no? Rechazamos todos los tratos. Ya lo creé, ya entró Roberto, de hecho. Qué curioso que aquí no te pida contraseña. Está chambeando bien el técnico de Megacable aquí, entré de la primera. ¿Qué? Dice Beatriz, ¿cómo que hay dibujo de cada uno? Qué chido, quiero mi dibujo. El de Mowgli. No, me metí en la partida. Miren, para que yo les haga un dibujo es porque están vienen a jugar frecuentemente conmigo. Entonces, así es como se lo ganan. Ya Mowgli, Rodolfo, ya se lo están ganando. Me lo estoy ganando, Pues por eso. Sí, no te lo has ganado. No te todavía confundes. No. Ah, pues, dame chance. Oye, hacer dibujos no es así como ir a lavarme las manos. Ándale. Y eso que no los hago tan complejos. Gracias por el like, Robert. Igual gracias por el like, Roberto, Beatriz, Rodolfo. No, hombre, ese Robert está de todos lados. Reglas clásicas. Acabo de ver uno que se llama Dado Rápido. ¿De qué trata? Pues... Hay reglas para que se acabe más rápido el juego. Pero tengo que saber, tenemos que saber cómo se juega y ahorita creo que no estamos para experimentar. No. Así que vámonos. Vámonos por el clásico. Unos ricos fritos de chorizo. ¿En serio? ¿Por qué quieren hacer enojar más aquí, no pues? ¿Qué les ha hecho? Hombre, ritmo. O sea, ¿me discriminas por no tener Switch? No, no es eso. Por otras razones, X. Es que... Qué vergüenza no tener Switch. Eso lo dijo Carlos. Eso sí fue duro. ¿Qué te pasa, muchacho? Bueno. Es muchacha. Pues falta ver si aquí no se puede conectar y ya estaríamos listos. ¿Quién creen que vaya a agarrar Kino? Para mí que agarra... Kino el gato. El tiranosaurio. Siento que es más de Kino. Hablando de eso, desbloqueé nuevas cosas. ¿Has jugado solo? No, pues de la vez que gané. Yo tengo desbloqueado el globo, la moto, la cámara, no sé si ustedes la pueden... Sí. La cámara está bien chafa, ¿para qué queremos una cámara? Pero me gusta más el conejo. El avión se me hace bien, me recuerda al turista. Bueno,
qué onda con Kino. Pero ese se está... está acomodándose en su stream, yo creo. El mío aún existe. A Cardelo nunca te he hecho dibujo. Aprovechas para dibujarlos. Sí, cierto. Te hice un dibujo que me pediste para tu canal, ahora que me acuerdo. Y no lo usaste. Qué mala onda. De hecho, este... Mowgli también me pidió. ¿Qué pasó con eso, Mowgli? Ah, es que... fui por coca. Ah, bueno. Por coca y fritos de chorizo. Y fritos de chorizo. Aquí también. ¿Pues eres un grito? Sí, lo sé, ¿cómo de que no? Ah, bueno, pues... alimento a los dioses. No me acuerdo haberlo visto entonces. Déjame, te doy el merecido like. Ah, sí, pues yo también, mira. Ay, así me gusta. Ahora tráeme flores. Claro que sí. ¿Quieres rosas? No, son muy comunes. Tráeme tulipanes. Usted manda tulipanes, mira. Aquí está tu like. Trágatelo. Trágatelo. ¿Qué pasa? Ya empezó aquí, ¿no? Y pone... ah, pues qué caray. Hoy es día de Monopoly. Hoy es un buen día para morir. Es un buen día para morir. Nos tiene muteado. Sí. El juego que no debe ser nombrado. El innombrable. El juego del diablo, ya casi, ¿no? Ay, me puso a modo sleep. ¿Verdad? No, hombre, dice. No te quieres comprar ads el Mario Party. Pues sí, se me antoja desde que tiene el online. Pero pues sí, está bien caro. Para poderlo jugar online. Pero lo compraría si más gente se une. Pues al lo mismo digo, pero también una oferta. Porque no manches, que cuesta 1200. El 23 de este mes es el hot sale. Pues si baja, lo compro. Pero también ahí viene el Mario Golf. A ver si no se me juntan los dos. Exactamente. Mira, yo compro el Mario Paris y Dad lo compra. Y ya somos tres, falta uno nada más. Yo creo que Sherman también se lo compraría. Creo que Don Kino lo tenía. Kino también creo que lo tiene. No, Kino no lo tiene, solo lo quiere. Ah, ok. Pues hay que ver si sale barato, si lo compro, porque a full price no se me antoja gastar tanto dinero. Ah, pues no, a nadie. No, pero por ejemplo, va a salir Mario Golf y ese sí lo voy a comprar el mero día. ¿Crees que ese sí tenga multiplayer? Sí. Es muy raro, claro que sí. ¡Ay, me descubrí! ¡No! Ya, tanto que es que nos tardamos demasiado. Ya empezaron, o sea, los problemas, ¡no! No, es que nos sacó porque que estuvimos demasiado tiempo en el lobby. Es el único que han sacado, todos están aquí. Yo sigo ahí. Pero no me extrañaría que se empezaran a sacar. Los empezaran a sacar. Hey. Ahí está, ya vuelve. Iba a decir que si el juego se traba o pasa algo malo, va a darle más razones a Kino para que lo odie. Así que espero que jale bien desde el primer juego. ¿Lo hiciste pagar full price? ¿Ah? ¿Lo hiciste pagar full price por él? No, es la barata. ¿Cuál? ¿El Monopoly? Uh-huh. No. Uh-huh. Claro, no, pero no pudo jugar la vez pasada. No, no quería jugar la vez pasada. Simplemente eso. Bien. Man. Pues a ver, no sé. ¿Qué onda? ¿Quién no? Ya se tardó. ¿Ya se tardó? ¿No? Sí, es lo mismo que todo. Sigue muteado. Híjole. Vayan a su stream y díganle, ya vente. No, Kino ya no vive en Guadalajara. Ahora empecemos a cantar para cuando nos desmutee, se saque de onda. ¿Qué decimos cuando se desmutee? No, hombre. Maldito Kino de Tarzas y nada, sin insultarlo. Le cantamos las mañanitas. Ándale. Ándale, en cuanto se desmutee, empezamos la mañanita. ¿Te estás? Ah, pues qué caray. ¿Sí se escucha cuando se desmutee? ¿Sí, verdad? No.
No sé. Según yo sé. Voy a estar atento por cualquier cosa. Está bien. Ah, ya sabes, Motio. Estas son las mañanitas. Nada, lo arruinamos. Hoy por ser tu cumpleaños, te la cantamos a ti. Despierta, Kino, despierta. No se escucha aquí, ¿no? ¿Qué era? No, hombre, Robert anda por otro lado. Bueno, ya va tarde. Bueno. Kino, ¿ya te enojaste? Señor Kino, lo extrañamos. No dice nada. Se ve que está desmuteado. Se prende su micrófono, pero no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, nadie lo escucha. ¿Y mi audio? Ya se fue. Adiós. Bueno. Ya regresó. Ah, qué caray, señor Kino. ¡Kino! Híjole. A ver, voy a poner otro stream. Bueno, pero ahora no veo que se prenda el micrófono. Es que como que trae problemas porque... Sí, en su stream sí nos escuchamos. Se arrepintió. ¿Él no nos escucha? Sí, escucha, pero nosotros a él no. Está raro. Ahí está, debería estarse, ¿no? Sí, ya te escuchamos. ¿Te contamos otra vez las mañanitas? ¿Estás? Estábamos, yo estaba escuchándolos, pero ustedes no me escuchaban a mí porque se desconfiguró por alguna extraña razón esta cosa ahorita. Sí. Pero ahí estamos. Dale. Estamos todos tranquilos. Si escuchan a la gente del Discord en el chat, ¿verdad? Si escuchan a todos. Hola. Sí, bienvenidos a... ¿Cómo era? Hola. Webanquet Entertainment. Webanquet Entertainment. La Webanquet. La Webanquet Entertainment. ¿Cómo le hago, chicos? Vete a jugar en línea y busca en amigos. A ver si te sale mi juego. Jugar en línea, pero... ¿Dónde? Pero no me aparece. ¿Crear juego? Buscar partida. Ahí estás. Hola, Sony. ¿Qué es esto? Esto es el horrible mundo de Monopoly. Y escoge tu monito. ¡Ey! Entra aquí, ¿no? De amor y odio. El dinosaurio. Y el, también la tortuga está bien. Al que tú quieras. Les dije que no iba a escoger el dinosaurio. Yo quería el dinosaurio. No, pero se eligió solo. Un pequeño paso. ¿Se eligió? Pero un gran paso para el bueno, iniciar el juego. Vámonos. Bueno, ya saben cómo es Monopoly, no hay que explicar. Ya saben que yo lo detesto, no hay más que decir. Pero, ¿cómo están? A ver, platiquen. ¿Qué tal están? Ahorita, pues estaba lloviendo a molijugos. ¿Estaba qué? Recién, pero... Ah, sí. Oye, ¿te vi jugando Tetris Attack? Sí, está jugando con Suki Tetris Attack. Sí. Bueno. ¿Me elige el mapa o cómo es? Puse el mapa estándar. Puse el mapa normal para que no nos hiciéramos bolas. 5, ya empecé mal. 3, 3, perdón, caliente. Yo no entiendo. Podemos declarar hoy 15 de mayo como el día de hacer sufrir a Kino. ¡Qué padre! Es un buen día. 15 de mayo. Me gusta el día. ¿Y los hablemos fritos? De Pokémon Espada. ¿Qué están los fritos? Yo voy a estar comiendo fritos a lo largo del stream, pero yo no voy a estar comiéndolos por gusto. Si ustedes quieren que yo coma de repente uno, que digan, híjole, ya es hora que aquí no como un frito, 20 estrellas como un frito. Esa es la regla. Mira nomás. ¿Si ¿Sí compraste los fritos de chorizo siempre? Si no sacaron los fritos en este stream, pues para el lunes. Y el lunes les hicimos todos los fritos de chorizo. ¿Sí son de chorizo? Kino, buena suerte, señor Kino. ¿Por qué buena suerte, a ver qué me toca. Puedes dejarlo aplastado un botón cero. También 48, vámonos. 48. empate con Mowgli. Empate con Mowgli. Ahí no sé qué pasa. Robert ya dijo 5 fritos de chorizo. Gracias, Robert, por las estrellas.
Maldición. Pero pues ya, ¿por qué? ¿Por qué decidiste hacer peor esta experiencia de lo que ya es para ti? El olor de esta cosa. Borró, borró, ahí está. Y por todos los que donaron para este momento tan horrible. Fritos de chorizo. Venga. ¿Dónde? Cuando sea, cuando cae en una propiedad. Mira, ya empezó bien Mowgli. Lo siento. Son 200 de buena suerte. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Pero ni me río porque es luego la leyenda se que ahí vas a tener suerte. Sabrás que no. En serio, no sé por qué les gusta la fritos de chorizo. Están sabrosísimos y yo estoy comiendo unos. No, hombre, estás de mente. Ah, de chorizo. Ya ni los he probado. Son buenos, pero después de un rato me dejan un mal sabor en la boca. El aftertaste. Ah, mire, aquí no empezó bien comprando propiedades. Ay, mira, no, está. Ahí está probado. Sí, sí, no lo compre. Está bien, gacha esta propiedad. Si tienes dudas, Kino, de cómo jugar, preguntes. Ok, que te digamos mentiras. Para decirte mentiras. Cuatro. Ahí tienes que aplastar a la para finalizar el turno. Allá voy. Estaba leyendo. ¿Se escucha bien? Ay. ¿Quién no empezó bien? Ya anda cobrando. Aprende, Mowgli. Ya anda cobrando aquí, ¿no? ¿A dónde, qué o qué? 8 pesos nada más. No, hombre, qué barato. Oye, pues son las primeras. Es la primera calle. Que le cuente aquí, ¿no? Que cuando estaba justito, pero vivito. ¿Qué? Ya me duele el estómago. Dios. Otro que va a dar 200. Pero frito. Oh, mira, 200 y yo 8 pesos. ¿Qué? ¿Por qué? Pero pues no, eso van para el banco, son los impuestos. Pero yo los tengo que pagar. No. Aquí voy. Ay, ¿alguien se desconectó? ¡Vámonos! Bueno, gracias. Plaza, okay. ¡Plaza San Carlos! ¡No! ¡No! ¡Esa es mi casilla! ¡Ah! ¡Te la compro! Es muy pronto. Ah, es la Plaza San Carlos. Es la favorita de Carlos. ¡Claro que la compro! Pero, ¿no puedes elegir diferentes lugares en el juego o qué? No. ¿Cómo? ¿No hay diferentes tableros? Ah, sí, diferentes. De hecho, la última vez jugamos un modo... ¿Otro? La última vez jugamos un tablero que parecía como un parque de diversiones. Y en vez de... Oye, pues ese lugar era imán, ¿o qué? Todos cayeron en el mismo lado. ¿Quién sabe qué pasó ahí? ¡Ey! Y otra vez una carta de 5 de interrogación. Me encanta este juego. Paga. Ah, mira. Al ferrocarril. Está bien. Obvio. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué caen ahí? ¿De pagarlo tienes? ¿Qué tan lejos te fuiste? Ah, fue a la siguiente calle. Vale, ¿quién no? Me ponen el dado en la cara. ¡Ni tiré! Hermoso Monopoly. Le aplastaste la. ¿Te quejas? Ni tiré. De eso me quejo. Me quejo que ni tiré. ¿La quieres o no? Es automático. Pues mejor ya me voy. ¿Por qué lo hacen tan forzado? ¿Qué cosa? ¿El Monopoly? ¿Eh? ¿No es forzado? Nunca supe. ¿Por qué tan forzado? ¿Este bien? Perdón, ya. Tan forzado que la compra en Monopoly. Ah, lo mismo te iba a preguntar yo. Ay, no me digas que caí. Otra vez un chino. En la esquina. Bueno, las reglas del Monopoly. La regla del Monopoly es que si caes en una casilla que está a la venta, o la compras o la pones a subasta. Obvio. Dice Cardelo, Kino no quiere jugar y ya va ganando. Así es Monopoly, chicos. El que no juega, gana. El que no juega, gana. Así iremos hacia el destino.
Ah, la compra. Esa es la actitud, tiene. Pues así, así es Monopoly. Tienes que comprar. Si tú caes en un lugar, lo tienes que comprar. Que es lo que te conviene. O lo tienes que subir. O lo puedes subastar. Monopoly es puro comprar. Y luego ya es endeudarte. Cobrar. Eres el hijo de Seurimán. Saludos. Mucho gusto. 9. Ah, no va a pasar nada aquí. Qué aburrido. Mira, ya se está revelando las identidades del Monopoly. Tranquilamente. Ah, porque dije qué aburrido. Exacto. Me refiero a qué aburrido haber caído ahí. Exactamente. No tenías que haber caído ahí si este juego estuviera bien. Esta va a ser una larga noche. Doble comida. Obvio. No más tenemos chance primero. Cayó en los amarillos. Si sí te dan dinero cuando da la vuelta todavía, ¿verdad? Sí. Sí, el Juan. Okay. Se van las propiedades. Les recuerdo que los azules marinos son míos. ¿De qué sirve subastar algo? ¿Qué? Si se subasta entre todos los jugadores, se ponen a ¿cómo se dice? Dinero. A poner el dinero de lo que quieren pagar por esa propiedad y pues se pelean en la subasta. Híjole. Ah, okay. Y el que gane la subasta pues se queda con la propiedad. ¡Ah, perro! ¡Ey! Eso es de Carlos, dice. ¡Mi carita, no! Lo hubiera subastado Mowgli para que Carlos apostara todo su dinero. Si sale doble, vuelves a tirar, ¿verdad? Sí. Sí, pero si salen tres veces, te vas a la cárcel. Te jugó solo. Es que ahí cuando le aplastas a la A, ya estás tirando los dados, Kino. Es que claro que no sabe que pueda quitarlo. ¡Apagar! Ahí se le fue todo. ¡Págame! Ándale. Ok. Al A para pagar. Es que lo que a mí no me gusta del Monopoly es que es automático. Aquí sí. No, y en la vida también, o sea, no tienes opción. Esas son las reglas. Es como en la vida real. Puedes pagar o puedes agarrar golpes al dueño. Escoge. Eso estaría bien, que te dieran esa opción, esa estrategia. Que se pusiera más intenso el asunto. ¿Cuánto le habrán pagado al tipo que hizo esta voz? Ah, no, ya la desactivé. Miles de millones. Me vuelve loco de esa voz. Monopoly. Millones de Monopoly. Habrá pagado con millones de Monopoly. Tenga sus billetitos. Oiga, pero este no es dinero de verdad. Y pum, le cierran la puerta en la cara. Son Mowgli dólares. Mowgli dólares. Ah, con razón, Mowgli. ¿De cuánto poquito este juego? Preguntan por acá. Creo que de 6 es el máximo. De 6, estamos al máximo. Sí, ya. ¿Quién se llevó el agua? Carlos, ¿verdad? Sí. ¿Quién se llevó el agua? Así, nos va a quitar todo el agua, subir el agua. Vamos. Y ya vamos a morir. ¿Quién tiene el otro amarillo? ¡Mowgli! Eventualmente haremos negocios, Mowgli. Estoy en la policía para preguntarle. ¿De qué o qué? ¿Nadie puede comprar a la policía? Deberían. Pues no fue como la vida real. Pues pasa la vida rápido. Todo mucho, señor Robert. ¿Cómo crees, señor malvado? Sí, pues ya les quito el agua, ya. De volada. La bella Suki ha sido sufrir. Aquí andamos sufriendo. Ella compró el Monopoly, si yo no estaré aquí. Ah, gracias, Suki. Que va a ser la última vez que vamos a ver aquí. Es que este es el juego para que a mí me convenzan de por qué le gusta tanto el Monopoly. O sea, es su pasión. Ya tienes que tener la mente abierta. No es como que me encante, pero... La policía eres tú, no valió.
Pues originalmente... Tipo, ¿cuánto cuesta estar toda la partida en la cárcel y no jugar? No, claro que les voy a ganar, les voy a ganar. No, tiene que salir de la cárcel. Tienes que salir de la cárcel a la fuerza. ¿Ya tira los dados? Tírele. Ahí está, no, es que era yo. Era yo, pero no funcionaba. Los dados no funcionan. ¿Yo qué? Todo está mal. Hasta los dados. Hasta los dados. No funciona. Ya no uso el motion, yo lo dejo aplastado a la A y lo suelto. Es que ahorita lo que me pasaba es que se tiraba solo. Sí, porque con el A, porque con el A lo puede tirar. Entonces tú le aplastabas al A no, para. Pero no le picaba ningún botón. Ah, bueno, entonces picaba, agitabas el control. El motion, ¿eh? Ajá. Sí, agitabas el control. A lo mejor el motion, ajá. Sí, lo detectaba automático. Yeah. Y se van los verdes. Y se va la luz. No, no se va la luz. Huevo. Esos dados andan temblorines. A mí el doble que me salió fue el peor de la existencia. Uy, no. Ya valiste. Y vuelve a tirar. Sin agua. Sin agua. A dejar a la gente sin agua. Viva el monopolio. Oh, no, ese tiene dobles. Entonces va a caer ahora. Ah, no, es una, ¿cómo se llama? Arca comunal. Para la cárcel. Vale. La suerte. Ah, no, para la cárcel. ¿Qué? Eso no es suerte. Váyase a la cárcel. No, pues qué suerte. La suerte está de tu lado. Buenísimo. He comprado nada, dije. ¿Quién no ha comprado pero nada? Primero morir. Oh, de verdad, Roberto no ha comprado nada. Ah, sí. ¡Ay, no! ¡Córrele! Ya le gustó el Monopoly aquí. No. Yo estoy probando mi punto. Espérate que gane y vas a ver cómo le va a encantar. Hombre, ¿qué le va a gustar si las está peleando con los dados? Hola, Quix. Gracias por el like. Quiero. No, ah, ok. Son los rojos. Creía que eran los magenta. ¿Los magenta? Ah, sí, tú quieres con los magenta. Pues, magenta ya, es el rosa. Entre rosa y lila. A ver, te da la vuelta, ¿verdad? ¿O tú ya? Sí. ¿Yo ya la di? ¿Tú ya diste la vuelta? ¡No! Sí. Este, Mowgli se queda a la vuelta. Ah, perro, ¿sigues con eso? Ah, es el tuyo. Ah, es tuyo, ah, okay. ¿Ya lo habías comprado? Sí. Es que con otra tarjeta lo mandaron a ese ferrocarril. Tiene sus dados, presión. Vamos. Apagar. ¿Apagar qué? A Carlos, sí, de hecho. Ah, no, móvil. Ay, los pesotes. Pesotote, órale. Te vas a quedar. Te va a dar. Te va a quedar pobre. Dos pesos. Toma. No, ¿por qué aquí no odia Monopoly? Dos pesos. Ahorita te tocó ahí, Mauricio, ¿qué pasó? Vamos. No, pues ya lo había comprado. Corona, ¿no? No. Ahí está, Carlos, caíste en el azul. Es lo que quería. Mal, pero voy a pagarle 35. Ay. Ay. Oye, Mowgli tiene muy buenas propiedades, ¿eh? ¿Ah? Y Rodolfo en el bote. ¿Es Rodolfo? ¿O es Carlos? Es Rodolfo. Haga para salir. ¿Por qué no? Sin propiedades. ¿Por qué no pagaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? No sé, Rodolfo se cayó. Se quedó callado. ¿No se oye, Rodolfo? No puedo hablar, está en la cárcel. Ahí está, ya se escuchó. Ya se escuchó. Ahí voy. Estaba preocupado por Rodolfo. La nueva ley judicial. ¿A ti te gustaría pagar dos pesos porque caminas por ahí? Pues no. Es que le dijeron que tiene derecho a guardar silencio y pues... ¿Dónde caí? Ah, caí en la salida. Yo quería una propiedad. Pero, yeah. Pues cuidado, vas a caer con Mowgli y te vas a pagar dos pesos.
El que hace la voz del señor Monopoly es el que hace la voz de Bills, de Dragon Ball. Y es el que hace la voz de Krillin. De Krillin. ¡A la ¡Vámonos con Rodolfo! ¡Vámonos! Para que no se sienta tan solo Rodolfo. El perrito no hizo donde tenía que hacer. Hola, Rodolfo. Póngase a platicar. No me acuerdo de ti. Hola. Vamos a compartir celda. Ese es de Carlos. Ándale. Regréseme la mitad de lo que le di. ¿Ya vieron el cable de allá? A ver, se me hace que tengo que mover mi cámara para que vean el este de Molly también. Yo no me vea ocurrido ahí. ¡Otra vez! ¿Dobles, dobles? Alguien va a ir a la casa. No, en el azul, ¿no? Ah, sí. Mío. Está para que vean el poder de Molly también. ¡Apagar el juego! ¡Echa! Sí, otro par. No, ya. Otro par y a la cárcel con Rodolfo y Roberto. ¡Ah, perro! Y compro. Vaya a la cárcel. Sí, la suerte está de tu parte. Ve a la cárcel. Se recupera lo que acaba de perder. A ver, vamos allá. Dinosaurio de la suerte. Venga, aquí no. Cayó en el otro azul. Ay, sí, mira. Después caí yo. ¿En el otro azul? Ya casi tiene Monopoly el señor Kino. Ah, el señor Kino, otro amigo también. Claro, claro, vamos a comprar. Listo, servido. Hombre. Vamos a tranquilo. Vamos tranquilo. Vamos tranquilo. Vamos tranquilo. A ganarles en su propio juego de maldad. Bien hecho, chicos. Si Kino gana, va a querer seguir jugando. No, caído con Kino. Ay, pero son de que 3 pesos. Qué bien hace no. La ocho. Bueno, está 8. Está bien. Pero ya tienes 2, ya nada más uno más y ya. Para otros fritos. Con 8 ya alcanza para otros fritos. ¿Otros frititos? Usaron 30 estos fritos de la felicidad. ¿30? ¿Pues qué tamaño es? Es la bolsa grande. ¿Por qué? ¿Por qué te odias? ¡No, Carlos! Bien, otro frito no, que ya está en la casa. Fregados, era lo único que podía hacer Monopolio. ¿Qué te haces? ¿Te gusta? ¿Para qué te haces? Hombre, si me gustara, estaría aquí sufriéndole. Pero ¿por qué elegiste Monopoly y llamar fritos de chorizo? No, se fue al mismo tiempo, o sea, no estaba planeado que hoy fue el día de los fritos de chorizo. ¿Quién no se odia? Sí, ya vi que sí. Dice Cardelo, es que son chorizos de Toluca. ¿Qué? No sé, no entiendo el chiste. Algún chiste local. Un chiste sin gracia. ¿Cuánto es? 3. Es. El cafecito. La loca. ¿Pero? Pero es el mismo que hizo la voz de Clay, ¿no, Diego? Seguro sí. Sí, es lo mismo. El Krillin grande, porque el chiquito es otra voz también. Ah, sí. Sí, pasa lo mismo que con Goku. Hey. Ya regresé. ¿Hey? ¿Te había sido? A mí tiene razón. Mejor sufrir de una sola vez en lugar de sufrir 2 días diferentes. Dice, voy a andar un ratillo con Mowgli. Me da risa el avatar que le pusiste a Mowgli aquí en el stream. Sale, Gorina, no te apures, con que estés en uno de los streams. ¿Quién cree que sea el primero en conseguir las propiedades de todo un lugar? Pues tú eres el que está más cerca. Y uno es el que tiene el primero que tiene 2 de una sola. Y el que y el que queda está libre todavía. 9. Gracias por el like. Yo digo que va a ganar Kino por más que odies. Dijimos impuestos. Ándale los impuestos. Qué bonito día. Di una vuelta en balde. Gracias, Marino, por el like. A ver, vamos a ver. 9. ¡Persona!
El dinosaurio, pero no, da igual. Entonces, a ver. Es muy al azar. Es que es el Monopoly. Así es. Es el problema. Y por eso a mí no me hace muy feliz. Porque es al azar totalmente. Me relajo, no te preocupes. Me relajo. Me relajo. Vamos a ver, mi otro tiro. 8. 7. ¿Quién está allá en el 8? Carlos. ¿Y qué es? ¡Sí! ¡No! ¿De quién es esta cosa? ¡Mowgli! ¡Ah! ¡Es de Mowgli! ¿Yo? ¡No, hombre! ¡Mowgli! Se me olvida quién es quién. Mowgli es el patito. Tenía que ser, tenía que ser. Carlos el conejo. ¿Ya me tocan? Rodolfo el carro. ¿Quién es el pato Mowgli? Roberto el perrito. ¿Este cómo se llama Monopoly? Perdón, perdón. Se me olvidó que estaba complicado. Ya ve, no es todo automático. Ya ve. Es automático. Tú podrías básicamente no jugar, picar a la A y no estar atento a lo que está pasando. Ay, no. Y tendrías la misma situación. No, es cierto, a la hora de hacer negocios, a ver si es cierto. Debe 50. ¿Quién es el señor K, Carlos? ¿Sí lo has visto, señor, o no? ¿Sí? Acuérdate de dejar ganar a Kino para que no se enoje. ¡Ay! ¡Ay! No debías de saber, Kino. Señor Charlie hace cosas bien chidas. No sé si les ha promocionado ahí en la página de ads, pero... Debería. Debería. Déjame, les muestro rapidito para que lo sigan por ahí. Ahí vengo. No, acabo, no voy a aprenderme de mucho. Ahí vengo. ¡Oh! Mucho cuidado nomás, ¿eh? Son chiquitos, con el lente. No le entren a mi página si no son mayores de edad. Ah, fregados. Listo, no, Charlie. Charlie es un ilustrador, animador. Miren, este es su cómic. Se llama Ultra Rosa. Ah, le estás mostrando el físico. Y este es de un Kickstarter que hizo Charlie. Y está bien bonito. Él dibujó todo este cómic y está haciendo más cosas por ahí. Yo tengo unas calcomanías, pero no sé dónde las dejé. Híjole. Están bien guardadas. El señor Kino también tiene algunos, creo que también tiene algunas calcomanías. Que se oye. Yo tengo una firma del señor K al último, ¿eh? Está muy bonito este. De ahí lo. Tiene Twitter. Aunque sube de repente cosas un poco tremendas para algunos, nada más. Ahí está. Un poco tremendo. Me dijo que por cada estrella donada, él donaría otra. Cada estrella donada va a donar otra. O sea, va a duplicar lo así que es, ya valió. ¿A ti te va a gustar lo que hace Charlie, Diego? Se hace. A ti te va a gustar. Personajes de tu. Furry, dilo. Se hace furrito. Pero furritos bien hechos. ¡Ah, hombre, el conejo! Hablando de el conejo. Mira. Hablando de furros. Gracias por los 100. Hola, fritos. Hola, Oscar. Paga aquí, ¿no? La regla, Oscar, es cada 20 estrellas yo como fritos de chorizo. ¿Ok? Acá yo también acepto estrellas, pero no voy a comer nada. A ti unas estrellas, quiero que la misma se haga presente. No me llevo. A ver si no me enfermo del estómago. Te vas a enfermar del estómago. Es mucho papa eso. Que la vayan, vayan a ver a Mowgli, él las come sin estrellas. Él no come sin estrellas. ¿Ya puedes recibir estrellas, Mowgli? No, todavía no, tengo que tener mínimo 100 seguidores. Ah, ya. Vayan a darle follow al Mowgli, no sean gachos. Ahí. Al bote otra vez, Rodolfo. ¿Qué hiciste, Rodolfo? Que ya ha sido dos veces a la cárcel. Pero no he podido pasar un sector. No he tratado de dar una vuelta. ¿No has dado una vuelta? ¿Qué pasó, Rodolfo? Pobre Rodolfo. No, bueno, ¿cuál Monopoly? Es un juego feo. Miren, yo conseguí el otro naranja. Es un riquísimo. Voy a decir, asqueroso. A ver, entonces. Es un favorito, Kino, Carlos y yo tenemos la misma, del mismo color.
también no, si no miras los comentarios es porque no nos quiere. Claro que sí, sí los veo. Tú llame con inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Se desconectó Rodolfo. ¿La carrota? ¿Se desconectó? Sí, se desconectó. Te puse la computadora. Vuélvete a conectar. Se llama Sarafina. No, hace de los dos juegos, digo. Hace chicos y chicas. Hace más chicas, pero también hace chicos. Págame. Estoy hablando de mi cómic, señora. Sí, me preguntaba. Unas palabras, ver, Carlos. Haz aquí no ya, burro. Si les gustan los personajes antropomórficos, pues. Yo soy su amigo. Ay, ¿por qué lo compraste? Ah, ¿para qué quieres una propiedad que ya está toda revuelta con Kena y con Carlos? Ya vale. ¿A poco tú no la quieres? Dámela. Pues quiero para hacer tratos con Carlos, porque él tiene algo que a mí me interesa. Yo tengo la otra. No entendí eso, lo último, Diego. ¿Tú cuál tienes? ¿Azul? Yes. Ah, pero sí, pero... ¿Propiedades de Mowgli Jugos? De Mowgli Jugos. ¿Por qué me odias, Kino? Siempre caigo ahí, impuestos, peor. Hombre, peor. O sea, ¿200 de impuestos de qué? Carlos, ¿sí? Todavía no tires. Hay que ver si Rodolfo se vuelve a conectar. ¿Sobre ingreso? Ah, ok, sigue Kino. No, tú lanza, pero... Carlos es el que sigue. ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Te puedes conectar? Tres. Cae mi propiedad, voy a dormir. Ah, no, cae ahí. ¿Qué dijiste? A ver. Haga multa. No he hecho nada. No es que es lo que les digo, o sea. No escucho a Rodolfo. Es que el nombre de los comentarios es. No, hombre. Totalmente random. Rodolfo, ¿te puedes conectar? Ya valió. Ya no me dio ya no te dio la opción. Hiciste la conexión. No. Yo solo dije que estaban bien hechos los personajes que hace Charlie. ¿Qué no? ¿Puedes finalizar tú? Es que encima que me cerró el juego. No, nunca se desconectó. Eso error con el juego y me. A Rodolfo se le cayó el juego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o...? Ustedes siguen. Nada, pero pues qué chiste. No, porque luego. Es la computadora. ¿No te vas a unirte entonces o qué pasó? No, él ya no me dejó. Pero aquí nos veo en el stream. Sarafina. Bueno, vamos a tener una computadora. Véndeme tu propiedad. ¿Tienes la chance de reiniciar? A ver, reinicia la consola. Ay, no había caído 6, que mentira. ¿Sí leo? ¿Sí leo los comentarios? ¿Por qué dicen que no? Todos cayeron ahí, ¿qué onda? Yo lo quería comprar, pero Bats me ganó. Pues bueno, pues... ¿Ya haces millonario? No, hombre, ojalá. Ah, sí, tengo más dinero que casi todos. ¿Ya ves? ¿Entonces vamos a seguir el juego así o qué? Pues es que parece que Rodolfo anda inestable, dice. Creo que entendí eso. ¡No! ¡Ay! Esta no va a querer hacer tratos con nadie. ¿La subo, está? Bueno. ¿Quién? Ay, ella misma ofertó. Ok. ¿Uno? ¿Cómo que uno? Si la oferta está en 100... O sea, está pagando... No, le subí la oferta a $1 más. Ah, bueno, pues le aumento... No, sigue Roberto. Ah, por tu... Ah, dice... Que si le estrellas y comes fritos. Dice Rodolfo... Cada 20 estrellas yo como un frito de chorizo. ¡Hombre! Bueno, está bien. Dice Rodolfo que se le apagó el juego. ¿Tim Huepalés? Aquí no, espérate. A ver, yo quiero ponerle... Mira, yo le pongo 100, dale. ¡Ay! ¿Se fue Rodo? Sí, se desconectó. ¡Ay, no! ¡No manches, estoy perdiendo más de lo que vale ya! ¿Qué? Es el rojo. ¿Se puede para compu? Creo que también está en compu. Va a estar también. Ahí está. Por la casa, esto va por la casa.
Rodolfo dice que se le cerró el juego, no que se le fue la conexión. 24, no sé si lo pago, ¿no? Ingue su güey. ¿Para qué, güey? Inga tu... Te va a quedar pobre, güey. ¿Qué tal? No, ya estoy listo. Ya lo voy a pagar más, ya lo vio. ¿Cómo que quedaste, Diego? ¿Ya te metiste al Twitter de Carlos? ¿Quién, yo? ¿Quién, yo de qué o qué? Ah, ya es mi turno. Sí, Carlos, sigues. ¿Vas a ponerle más dinero o no? No, yo me retiro. Y se retira a todos, se lo vende, se lo compramos. Dáselo a Mowgli. Así lo metió, man. Si lo quiere, mira, pues es que él tiene el otro rojo. Por eso es que no se lo voy a dar. ¡Órale! Pónganle más. Pónganle más. ¿Ah, sí? ¡Órale! ¿Qué onda, Miguel? Gracias por el like. Marcelo también, gracias por el like. Mira nomás, ya valió. Es que le da miedo al Mowgli que si pone 100 se lo va a dar. Ya no pago más, ya la fregada. La mejor propiedad de la vida, 300 pesos. Pues es que a él sí le conviene porque ya casi tiene el monopolio. ¿Quieres compartir? No, hombre, le voy a quitar el otro rojo para que me den los todos. Para que ándale. Si le ganas el otro rojo, ahí sí va a costear. Ya le gano todo. ¡Ay, no! Pero esa es la compu. Hay que mandar a la compu a bancarrota. ¿Cómo le hacemos? ¡Lo quieres matar! Mi Twitter es @cenorca con H al final. ¿Con qué seno? Cenor. Porque no hay... Gracias por la compartida. Pero solo entren si son mayores de edad. Es que te deja reconectar cuando no es problema, cuando es problema de internet, pero si se cierra el juego ya no te deja unir. Chao. Querías gastar el dinero. Tenemos un donador anónimo que va a doblar la cantidad de estrellas que den esta noche. Entonces. Es que si. Si lo dona de forma directa, se va a revelar su identidad. No lo puede, no puede donarlo directamente de la caja. Uy, otra vez. Asumo que otro que me lo daría después. Acabo de dar mi primera Y compraste el ferrocarril, yo lo quería. Ya se te están acabando la feria, los demás y tú te mantienes los mismos, obvio. Mira, Oscar, no importa. Este es un frito de chorizo en tu honor. Me tengo que acabar la bolsa tarde o temprano. Vas a sufrir. Yeah. No. Qué suertudo, muchacho. Obvio. Y tiro otra vez. ¿Quién tiene el amarillo? Ah. Hola. Te lo cambio por el café. Acuérdate que ya eres kawaii desde que bailaste el Nico Ni. Antes Nico Ni. Es algo que quiero olvidar. Lo grabaron para siempre, ¿no? Obviamente, obviamente. Queda porque entra en internet, ahí se queda para siempre. Está bien, pudo haber sido peor. Yo pensé que te comerías una bolsa por cada 20. No, hombre, Yuseli, me muero. No. Simple. Un frito por 20 estrellas. Porque. Ay, cayó en ferrocarril. Sería demasiado comerme una bolsa, no, hombre, me voy a morir. Por ti se va el sindicato. Ya lo voy a acabar mi agua y ya va a pasar el frito. Ya vale. Para Mowgli, paga. Chachín, no, hombre. Me sale más caro al hospital. Vamos a ver, vamos a ganar. Vamos. Va a entender como 3 horas. No dejen que Charlie gane, me pusieron a cocinar cebolla y no me gusta la cebolla. No, pero no, 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 maldita sea. No tengo ninguna comida. Esto va para largo. Avenida Virginia. No, la cebolla no sabe rica. Subástalo. ¿Qué color es este? Rosa. ¿Quién tiene rosa? Subástalo. O sea, yo tendría la tercera, pues la compro. ¡No! Esto no, pues esto no es bueno. Podemos quitarlo para que tú vengas a empezar otra vez. Yo ya tengo un problema, o sea,
Yo no tengo ningún problema con volver a empezar la partida. ¿Por qué? Ha llegado tu hora. Pues el chiste era jugar con ustedes. Ay, no. ¿Quieren volver a empezar la partida? Sí, seguro que sí. Sí, mejor. Para que entre Rodolfo. Y voy perdiendo. ¿Qué trampa? ¿Yo no he hecho ninguna trampa? Pues bueno, empezamos de nuevo. ¿Volvamos a empezar? A reiniciarla. Es como que hayamos avanzado tan. Bueno. Es una copo chica linda. Hace cuenta que reemplazó a Rodolfo porque se le. No le jaló. Si empezamos de una vez, vamos a terminar de una vez. Sí, ya. Más rápido. Bueno, ya me salí. Voy a volver a crear. Y pues hay que hacer de que si alguien se vuelve a salir, pues lo ponemos en bancarrota. Sí, no, pues ni modo. Y que ya no hay. Está en la computadora. Bueno, es que sí pueden regresar, pero en el caso de Rodolfo, dice que se le cerró el juego, así él explotó. ¿Cómo me salgo? Ajá, ¿cuál es tarde y le pones salir? Vamos al tablero encantado. Mira, Ads tiene Beast of Rain. Hoy me enteré, Kino. ¿Qué? Ah, pero tiene para... En la PC, sí. Sí, pero... Bueno, ya lo creé. Ads. Ahora yo le voy a ganar el Tiranosaurio Rex. Para que se enoje más Kino. Cada 100 una bolsa de papas con chorizo. Va a agarrar la tortuguita. No, cada 100 no. Cada 20 una papita me voy a comer. Oh. ¿Volvió a Rodolfo? No, pues nada más hemos estado tú y yo adentro. Y el señor K. No, hablo del Discord. Qué vergüenza. ¿Entró otra vez? Sí. Ah, te va a salir que estás en una partida iniciada, ponle que no. ¿No te funciona el Steam Yuseli? No, hombre, güey, no. Lo pues que ya quedamos que hasta la. Vamos a darle. Ya después de las dos ya no le vamos a dar más. Te agasto vos y termina. Quiero volver a unirte, recuerda. Que no se va a salir a las 12. No, no me quiero unir. Ahorita vemos, hombre. Se va a saber si se va para largo esto o no. Buscar partida. Ahí está el joven Ats. El joven Nats. Ese soy yo. ¿Por qué? ¡Jovencito! ¿Por qué joven si es más grande que tú? Es lo que iba a preguntarle. El joven Nats. Porque estoy joven de corazón. Es que yo, durante muchos años, de forma irónica, a mis amigos, les decía señor, durante mucho tiempo. Y ahora dices joven. Y ahora, a algunos les digo señor y a otros les digo joven, dependiendo. Yo también le digo señor aquí, ¿no? El señor de aquí. De forma irónica, pero... Pero es que no le digo, hay gente que ya, ¿ya lo están dice todos? De forma real. Okay. Es complicado. Ok, pero ahora Roblox, sí. Soy hijo de Seguriman. Cuando yo se. No juego Roblox, hijo de Seguriman. A ver, cuando se desconecte no a alguien. Juego. Cuando se desconecte pero a alguien. Ya jugaremos Minecraft por acá. Perdón. Ya dile, ya, aquí no. No. Cállese. Está en su stream, no. Yo soy el que debe callarse. Déjame silencio ya. No, nomás, es que tienes que escuchar, es que es parte del juego. ¿Se silenció? No, que si alguien se desconecta, hay manera de volverse a conectar, pero en el caso de Rodolfo se le cerró el juego. Y cuando pasa eso, sí, ya no te puedes reconectar, por eso ya no pudo volver. Si pasara eso, pues entonces sí se pone en bancarrota. Yo puse la computadora porque podía volver Rodolfo y reemplazar a la computadora. Es lo que pensabas, pero no funcionó. Sí, no funcionó porque no me había dicho Rodolfo que se le cerró el juego. O lo dijo y no lo escuchamos. Sí, yo sí lo escuché que se le cerró. Ah, bueno, pues no, ya no escuché. ¿Qué pasó, Oscar? Sí, hemos jugado Xenoblade. Ya está todo mal. ¿Qué? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Si no sacas 7, muy mal, ¿eh? Uy, casi. Bueno, yo fui primero porque yo di primero. De sonor. Pues. Pero pues faltan dos. ¿Oí? Ya valiste. No, espérate. Nombre. Yes. Y no. Voy a ser el último, Valiant. No, lo de forma irónica yo me refería a cuando decía señor, yo cuando tenía que. Ah, mira. Qué curioso. ¿Otra vez? Duelo a muerte con cuchillos. Hasta el último, ya no me gustó este juego. Solo se volteó. No me gusta el Monopoly. Juego feo. Hombre, está él. Mira, ya van a agarrar la Plaza San Carlos tan rápido. Ahora es temática fantasmal. Sí. Este es, ¿cómo se llama aquí?
El Halloween. El Halloween. Mira. Compraste el Halloween. El Halloween. Comprando el Halloween. Es tuyo el 30 de octubre. Mira el tren. Mira, ya va el tren. Fantasmagórico. Sí, sí. Ferrocarril encantado. Ese ni sirve, véndemela. Lo voy a comprar. Encantado malo, de comprarlo. ¿Salen malos? Me está fallando el maldito internet. No, hombre, guarido. Pues, ¿quién sabe? Yo creo que está bien. Ya okay. Reinicié. Yo soy un Monopoly todos los juegos de mesa. Mi pecado culposo continuo. Híjole, Yuseli. Es que, mira, cuando traigamos un juego de mesa de verdad, van a ver la diferencia. Un juego de mesa de verdad. Una cosa impresionante. Juego de mesa de verdad. Sí, uno es que uno que requiera realmente estar inmerso en el juego, disfrutar, ser feliz. O sea, un videojuego. No, un juego de mesa bien hecho. Como Monopoly. Sí, como Monopoly. Motel Gato Negro. Era. Eso suena a table. Suena a table. El gato negro. Vámonos. No, otra vez a la guiando. Siento que está lagueando el juego. Yo lo siento bien. Sí. Lo siento normal. O sea, el lag normal. Sí, debe ser lag normal. El laguecito. ¿Qué dice? ¿Terraza qué? Terraza Viuda Negra. ¿Y qué familia? Familia. Ya quiero tirar. La vez que me estaba pensando yo. Se siente bien raro ser de los últimos. O sea, ya voy a pagar. Otro al ferrocarril. ¿Sabe? Salió una propiedad aquí acá. Sí, pobre. Es una propiedad con imán. Yo la compré con imán para que le cayera. Todos quieren ir al trenecito. ¿Qué es lo peor? La vez que yo compré ese ferrocarril, no, nadie. Nosotros. No, ¿quién? Ya me salió así. Ah, llegué hasta el otro lado. No, no compré nada. ¿Cómo le dices? Tanto esperar. Tanto. No, estoy de visita. En visita. Tanto esperar mi turno para que no. Para no comprar nada. Esa casilla con el fantasma, ¿cómo se llama? Es uno de los servicios. Sí, pero no, o sea, no lo alcanza a ver. Cárcel gratis. Sí. Tiene una tarjetita para salir a la cárcel. Cae encima. El tiranosaurio haciendo malabares con el dado. No me muerdas. Quería saludarte, Ats. No me muerdas. Sé que me veo chanchito, pero soy puro hueso. Déjenle al pobre señor K. ¿Qué? ¿K? Señor K. ¿Ocho? ¿Otro morado? Yo que tú, Kino, hasta casa le compraba de una al tren. Yo tengo que tener las cuatro propiedades. ¿Cómo se llama? Dice que ¿Dulce travieso? ¿Qué? ¿Dulce o travesura? Ok. ¿Dulce o travesura? Ya se robaron el Halloween y los dulces de travesura. Trick or treat. Trick or treat. Está muy mal. ¿En qué nos hemos convertido? Jugadores de portavoz. Jugadores profesionales de Monopoly. Se robaron el Halloween. No, se están yendo todas las propiedades. Ya sé. Pero ya se ha empezado esto. Pues, un ratito, no, pero no, sí, mira, que es. Ya está el celeste. Ah, ok, aquí te esperamos, Guarino. Ya está el rosa, ya está el naranja, ya está el rojo. Faltan los últimos tres. Me tengo miedo. La cárcel. Otro de visita. Mira, ya estamos todos de visita. Qué bonito. A ver la foto de la cárcel. Ahí está. Ahí se quedan. Aquí en la cárcel. Apagar. No, eso no, eso es a comprar. Yay. Ah, mira, te vas a caer. Es una noche loca de sábado. Ok. Calle de la calabaza. Calle de la calabaza. La calle de la calabaza es mía. Ey, hay zombies, Calle
calle de la calabaza. Este es, un juego en los que no pudimos haber trabajado en CGBO, yo creo. No, hombre, nos estás humillando. Ay, trabajamos haciendo máquinas slots, no manches. Que se veían mucho más bonitas que estas. Ay, ay, ay. Ni siquiera eran 3D. Se veía mejor. Vamos. No, no, pues eso ya... Siendo el juego que sea, o sea, siendo el juego que sea... Lo que hicimos nosotros en CGBot estaba mejor que esto, no es por nada. O sea, sin importar qué juego sea este. Pero yo sí veo las animaciones bien, el tren y todas las casitas. Pues la calidad no es muy buena. Oráculo. ¿En serio? 100 pesitos gratis, bienvenidos. Se mira muy padre. Por ir a la cárcel. Pues ya ves, a jugar Monopoly. De visita. Ah, no. Al... ¿Cómo se llama? Al estacionamiento. El parquímetro. Ah, parada libre. Hay una manera... Hay una manera de poner que en parada libre te den dinero. Voy perdiendo de seguro, gas. Tengo una propiedad buena y tengo dinero. Tienes un ferrocarril. Las reglas para variar. Sí, pues para la otra. Ahorita el estándar nomás para... Pues para que es la primera vez que entra Kino. Para que Kino no se enoje tanto. A ver, yo no estoy enojado. Yo solo estoy diciendo lo que es. Yo estoy diciendo lo que es. Ah, ahí van los verdes. Ya nomás quedan los amarillos para libres. Al menos tú... Ah, las tres propiedades amarillas. Sí. Al menos usted, yo no tengo ni una. Mowgli no tiene nada. Ya se va a quedar, Mowgli, no te preocupes. Pues ahí está, mira. Esa es una naranja. Ah, ya está comprada. Págale al perrito, ándale. Pero puede volver a tirar. Para que caigas en mi casa mejor. ¿Y ya vas a pagar mi miche o todavía no? 5, 6. Ahí está, ese sí está libre. ¿Qué 6? ¡Panfran! ¡Hola, Panfran! ¡Pagar! Ah, no. Ah, no, mira, es la luna llena. A ver, mole lunas llenas. ¡Ah, Dios! No he podido comprar nada. Pero dinero hay. Pero hay dinero, mole, te veo bien. 4, Tienes que estar agradecido. Échale arriba. Tú dices que ya tiene el monopolio, mira. ¿Sí? Mame Piño es un perrito que ya compró todo. ¿Qué quieres hacer? Es un perrito que ya compró todo, de veras. Se escuchó un carro bien fuerte. Ah, muy bien, gato. Es un perrito burgués, así es. Un perrito burgués. De la alta sociedad. Es un como la versión de los aristogatos. Aristo perro. Maldito Roberto. Aristo perro. Hay dos. Está Mowgli, el que siempre ha estado por acá y empezó también a hacer su stream. Ya le empezó a robar. El señor Huepales. Hola. A ver, ellos tienen stream. Hola. Tienes que decir. Presente, por favor. Hola, soy Huepales. Pensé que era el otro tren. Yo me había alegrado un chorro, pero no. La guarida de logro suena muy decente. Ahí quedan los amarillos. Ahí vive Shrek. Sí, aquí está Shrek. Aquí está Shrek. Está listo, sí. Somebody. Ya empezó la música. Que caigamos. Somebody. Dale, Carlos. Ya dije, ahora la canta. Claro que sí. Yo nomás voy a decir somebody. Sí, el otro amarillo. El vecino de Shrek. Eres vecino, mira. ¿Qué es? Escondite del monstruo. El escondite del monstruo. La casa del burro. Del burro. ¡Ay! El oráculo. Digo, oráculo. Oráculo. Mowgli no tiene nada. 200 pesos.
Mira, ganando dinero infinito el perrito y aparte con propiedades, hombre. Pobre Mowgli, te habías dicho que no repitiéramos el juego. Estabas mejor en el otro. Iba ganando bien padre y ya voy perdiendo. Ya me estaban pagando. 9. Pues sí, Robert, ¿se encuentra la vuelta ahora? Ahí, oráculo. Ahora sí, pague. No, todavía no. No puede ser, ¿verdad? Cada jugador le da 10. ¿Cuál cumpleaños? ¡Qué mentira, perrito! Tráigaselo. Muchas gracias. Es el cumpleaños. La suerte. Cumpleaños del perrito. La suerte que tiene. Sí, no puede ser. Venga, Mowgli. ¿Qué ¿Qué el más perro de aquí? ¿Qué es el más perro de aquí? El más perro. ¿Para empezar por eso? 10. 10 a la cárcel. No, no. Algo, ¿no? No, voy a llegar otra vez a otra tarjeta. No. No. Ahí está, ya ves. Las pirámides. Para comprar esto, ya ganaste, ya ganó. Acaba Monopoly, hermoso juego. ¿Quieren uno? De hecho, es cumpleaños de mi perrita que me quitó el dedo. ¿Que esto es cumpleaños de tu perrita? Caray, pues le quitó el dedo. Cumpleaños de Robert. ¡Sí! Ahora sí soy vecina de Shrek. Pantano es más oso. Ahí está. Casi San Mari. Ahí está, muy bien. Ya tenemos repartidos los amarillos. Vamos a ver, Monopolis. ¡No! ¡Apagar! ¡No le atinó! Pociones. Ande, con que drogándose. Yo pensé que decía pozoles. Pezones. El rojo o el verde. Es un precio muy caro de polar. Algo decente, por favor. Tres. La cárcel. No, con Carlos. Pague don. Prefiero ir a Kika con la cárcel. Ándale, toma tu dinero. Pero en la cárcel paga 50. Está muy cerquita ese tiranosaurio. Me da el abrazo de saludar a Charlie. 4. Creo que este solucionó el último. 5. Lo conté mal. Plaza Egipcia. Hola, Jets. Señor K. Señor Pícaro. ¿Qué? ¿Qué? No sé, Mowgli está loco. Es lo que dice Gohan. Eso ya lo comprábamos ayer, hombre. Ayer, este Mowgli con la canción de la cerveza y quién sabe qué. Cerveza. Mira, ahí está en el otro. ¿Qué? A ver, ¿ustedes nunca han escuchado esa canción de la cerveza de una niña como de 10 años? Sí, sí, la pequeña Wendy. Wendy. La pequeña Wendy. Gracias por el... El gran Caldero. Ya le va a meter a la cárcel a Rodolfo. Le vimos la... ¿qué? Ese Roberto ya casi tiene toda una propiedad. ¡Uy! Como una de las blancas. O azulita. ¡Uy! ¡Por uno! ¡Ándale! ¡Requer pozoles! ¡Ándale! ¡Los pozolitos! ¡Ándale! ¡Los pozolitos! Las brujas volan. El pozolero. Aquí voy. Ese es super probó. 9. ¿Dónde quedas? ¿Hoy? ¿Qué dicen al azul? ¿Ferrocarril? No. Maldita sea. Avanza, Castilla Eterna. Trampas locas. No, esto no. El castillo es mío, perros. Tráiganse mis pedos. El castillo es mío. Me dejó casi sin dinero ese castillo. Estaba muy caro. Avanza el perro. No, trampas locas está bien, mira. Trampas locas. Trampas locas. Sí, hay que buscar ese clip.
¿Ya cuántas estaciones quedan? Creo que solo de Maruchan. Quedan dos. Es ramen, ¿no? Vámonos. Ramen. No, porque dice con salchicha, frijoles y manzana. ¿Qué manzana? No sé. Esto ya es un menjurje. ¡No! ¡Quiero! ¡Claro! ¡No, quiero! Ahí está. Mansión del vampiro. Ya tenemos. Tengo bien poquitos terrenos, no manches. Todo mal. Tienes uno de los más caros y puedes hacer un montón de tratos con él. No, pues a la... ¡Ay, no! Maduro. Puedes asociar con Huepa el Estable. Ah, ahí también el pozol. Está hablando mucha gente por acá. Pozol. Puro pozole ahí, todos tenían hambre. Estar bueno. Es peor que haber caído sus casillas. Debe estar bueno el pozole ahí, debe estar bueno. Avalados por el perrito millonario. Los dos no tienen manzana, ¿no? ¿Manzana? ¿Pero por qué un pozole tendría manzana? Pues, ¿qué es acá? ¿Por qué no? Puedes decidir lo que te va a pasar. Pagas cuotas por el hospital. Ándale. Híjole, veterinario, Robert. Para andarse enfermando. Lo del cumpleaños, más del cumpleaños. Tú eres el dueño del pozole, ¿eh? Por comer tanto frito. Es para compu. Yo creo que sí está en computadora, pero no podrías jugar con nosotros. ¡No! Hoy estamos jugando a Nintendo Switch. Entonces no sé si la compu funcione para acá. No, creo que no tiene crossplay. Bueno, no tiene crossplay. ¡Ah! ¡Hora de jugar! Oye, ¿ni rodaron esos dados? ¡Es hora de pelear! ¡No! ¡Dinero! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Llegué al table. ¿Cómo el perro tiene un gato negro? Eso está medio extraño. ¿Cómo tiene el gato negro? Muy bien. Saludos, Seguriman. Hola. Ahí se ve gris esa tarjeta. Más cerca de la muerte por ciudad. Y por eso mira nomás. ¿Qué es comprar esta propiedad? ¿Qué es comprar esta propiedad? Dile que no. Dile que no. Pero algo decente, por favor. ¿A ustedes nunca se las hicieron en Mario Party? ¿Qué dile cosa? Que no. ¿Qué? Ah, no, yo siempre leía. ¡Maldición! ¡Una maldición! ¡Una maldición! ¡Tome! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldito Freezer! ¿Tiene cuánto yo estoy? Ya, a mí nunca me aplicaron eso de Mario Party. Sí se puede. Pero sí lo aplicamos. Ya lo he hecho 5 veces. Se puede para compu, pero no que expresión sea compatible. Pero ya lo he hecho. Otra maldición. Y capoca. Dice, vamos Mobley, ahorita llega un abogado a tirarte paro, obvio. Lo confundí con los tomates, ¿dora? 9. ¿Qué? Directito a las trampas locas. Es para ti, es tuya. Claro, sí, mira. Somebody don't. 20 pesos. 22 pesos. Está muy bien. No, hombre. Dinero para el Shrek. A ver. Uy, eso está libre. ¿Eh? Uy, al que le faltaba, Roberto. Es de molesto que me hacen una pregunta una y otra vez. ¿Creen que no les hago caso cuando sí les hago caso? Y ustedes no me hacen caso a mí. Pues esta es la cosa. No te enojes, Kino. Más a gusto aquí, no me han dicho nada en los comentarios, están muertos. Mobley, ¿te gustan los...? No. Sí me gustan, pero no siento que sea tan emocionante el juego. ¿Los qué? Los Final... No, Final. Los Five Nights at Freddy's. Ah, ¿pero has jugado uno? Sí, he jugado todos, pero no es como que me encanten. ¿Y por qué los jugaste todos si no te encantaba? Ah, porque me gusta sorprenderme como tú, porque, como no podí. Me da no. Hola, a un primo mío sí le encantan y jugábamos juntos. Ah, ok. A mí me estresan esos juegos. Cuando yo jugué Final Fantasy Freddy's, me gustó más de lo que yo pensaba que me iba a gustar.
Sí, no son malos, pero te digo, no, no es la gran maravilla como todos lo pintan. Tremendo. 10 pesos. Cariño. Tremendo. ¡Quito el dinero! ¿Cómo vamos de propiedades? ¿Ya se acabaron? Claro, señor Kino. No, está quedando. A ver. Hola, Fernando. Estamos jugando. Quedan dos ferrocarriles. Falta una naranja. Pero muy probablemente también está para PC. Dos ferrocarriles. Es tuya. Falta un. Ah, no, los verdes ya quedaron. ¿Cómo los verdes ya quedaron? Falta una, ¿no? No, los verdes ya los compró. Uno tiene Mowgli, otro Roberto y otro Carlos. Los amarillos lo tenemos Kino, Carlos y yo. El azul, Kino y yo. El perrito ya está cayendo en las trampas. Los celestes ya están. Nomás queda un café, uno naranja y los ferrocarriles y los servicios. Y hay que empezar a hacer tratos, si no nadie va a tener Monopoly. Nada. Nadie va a tener. Está todo más rápida esta partida, ¿no? Sí. ¡No! Me llevo. ¿Ya está de la araña? Esta propiedad. Oye, es por mí. No los veo emocionados. ¡Otro! Es que están todos repartidos las propiedades. Nadie tiene monopolio. No, no es difícil esto. Sí, no va a durar 40 años. ¿Me cambias qué? El azul que tienes. ¿Cómo disfruté ese manjar de los dioses? No, hombre. Gracias por las 20 estrellitas, Oscar. Ay, no mames. Ya me salió. Allá va. Y así me quedé. ¡Ah, se desconectó! A ver, Roberto, ¿te desconectaste o se te apagó? Me hizo... No, me hizo lo que le pasó a Rodolfo, se cerró el juego. ¡Ah, no manches! No manches. Sí. Sí, me querías cambiar propiedades con que... empresa fantasma, ¿eh? Pues, ya lo puse bancarrota porque ya valió. Ah, qué mala onda. ¿Pero sí lo pusiste bancarrota? Pues es que se le cerró el juego. Ahí me sale. A ver, intenta volver a entrar. Estoy intentando a ver qué pasa. Ok. ¿Qué le dices? No, pues haces bien mala onda y te sacó. Bancarrota. No, es que dijiste que se te cerró el juego. Pasó lo mismo del Rodolfo, dijiste, ¿no? Yo creo que aquí no se enojó porque ya no es un niño. Es que me da la opción de poner en bancarrota, poner la computadora y como le pasó lo mismo que a Rodolfo, no creo que pueda volver a regresar. No aparece la partida. Ahí está. Qué caray. Ahorita se va a hacer la subasta de todas las propiedades de Roberto. Va a estar bueno el Wattec. Lo malo es que todas las de Robert no tengo yo ninguna. Yo sé. Lamentable, enojarte porque te pregunten si vas a votar por AMLO, eso no se vale. ¿Qué? Estás diciendo yes. ¿Quién se salió? Roberto. Roberto, ¿no? No te enojes, Roberto. Sí, ya. Queremos, Robert, pero. ¿Qué bueno? Se enojó primero, primero se enojó Rodolfo y ahora se enojó Robert. ¿Qué pasó? Esto es cosa. Hola, joven Aldo. Hola, Aldo. Me confundo con el pingüino y el pato. Llegas el tiempo para las lamentaciones. El pato, ya. Pues más o menos, sí. Estoy comiendo fritos de chorizo por 20 estrellas. Por si te interesa. Dale, Kino. Eso es lo único que puedes. Nos está cayendo un poquito el juego. Eso está medio mal. De que se están desconectando de repente y ya no se pueden volver a meter. Es una caricatura bien bonita. Pero es que no se desconectaron, se les cerró el juego. Eso no pasó la última vez. Pero más es bien peor que la muerte. Pues está libre. Parece que sí. Solo me enojé. Ya no pude entrar porque no me aparecía la partida y me vine para acá. Sí, ya sé que no estás enojado. Pero se salió primero Rodolfo y luego tú. Está medio raro que se esté mirando a ti. Pero mira, sigue Robert vivo.
Sí, ¿no estaba en bancarrota, habías dicho? Ahorita creo que va a salir, ahí está. Ya, Robert, vas a ganar. Y se queda con la última propiedad. Ok, empieza la subasta. ¿Subasta de qué? ¿La casa abandonada? Es el cafecito. No te vas a dar nada. A la fregada. Ahí está disfrutando el sabor de chorizo. Ay, sonó mal, no planeé bien eso. Ah, claro que no planeaste eso. Yo nomás voy a gastar en las que me interesan. Un peso, un pesito ahí suavecito. Nomás no se la den tan barato. Órale. Es que Mowgli tiene el otro café. Desde Among Us me enojo cualquier juego. Pues si es un feo juego, sí. El juego favorito es el Smash, creo que se nota. Después creo que sigue los de Legend of Zelda. También me gustan mucho. ¿Sigue quién no? De subasta. Perdón, ¿qué cosa? Me veo que un frito de chorizo. Ahí está. Ah, ok. ¡Sobre, Kino, sobre! ¡No, Kino! Deberías de haberle puesto que no. ¿Es lo que? Que no lo quieres. Un peso, está bien. Carlos. Andarlo. Te toca oferta. ¡Ingat! Por cielos, veo. Empieza la carroña, sí, vamos a ofertar todo. Empieza la carroña. Petito, sí. ¿Estás? Kino, ¿vas a pagar 330 por eso? Es un peso, un peso. Tú lo vas a pagar. ¿Vas a pagar 330? Para ver el lote de la quinceañera, ¿eh? Deja que Kino se hunda. Sí, le va a quitar todo su dinero ya. ¿Me vas a quitar todo mi dinero? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Y quiero los de perder, Kino. Ya dame esa casa. ¡Hijo de la goma! Parecen tíos peleándose por propiedades. Vale. Ya te ganó. ¡Vamos! Listo. Ahora solo... Solo me costó la mitad de mi dinero. ¡Ay, no! El table. Oh, el motel del gato negro. Híjole, el motel del gato barato. Esa está buena. Yo me compré un frito de chorizo porque se cayó en el piso. Ahora es Mowgli. Tú empiezas. Mowgli. Nadie la quiere, nadie tiene azulitos. Qué gracioso, Gat, qué graciosito. No te va a salir barato. Vamos. ¡No manches! ¿Lo quieres o no? En el Discord, les decía que justo hoy hicieron un 15 a una cuadra de mi casa. ¿En serio? ¡Sobre el Mowgli! ¡Ay, Mowgli! ¡Está muy bien! ¡A su madre! Ya es suficiente. ¡Póngale aguacate! ¡Kino, ni te sirve! ¿No me sirve? Pues le pongo aguacate. ¿Se ven? Ahí se ve. ¡Kino! Pues le pongo aguacate. Bueno. Ahí viene el otro. Sobre el Mowgli. No tengo un frito de chorizo, ¿no? Ya no compartir. Te dejo un sabor bien raro al final. Es el aftertaste. Pues échale salsita o algo. Venga, Mowgli. Ah, soy yo. Le compré un spray para darle más sabor después. Vámonos. Hijo de la. Este elemento de las subastas a mí nunca me había tocado. Como aquí no depende de la suerte, pues lo hace un poquito más interesante. Ah, ¿verdad? Es ley eso. No, en ciertas versiones de Monopoly no existe. ¿En serio? Yo siempre lo había hecho. Según sí son las reglas originales. Según esto. ¿Quiere aguacate? Pues coma fritos con aguacate.
Ponle aguacate. Tenemos aguacate, de hecho, pero no. Dale, Carlos. Venga, Mole. No me están gustando los fritos de chorizo. ¿Por qué? Me chorizo con gusto. Mira, nada más, dime. La paloma. Pues es que no lo quiero comprar. Pero si, si todos se retiran, no quiero pagar más de 100 de lo que estoy poniendo. El Mowgli. Sin miedo, Mowgli. Sin miedo al éxito. Los odio. Tienes 300, hombre. Hasta 300 llegas. Ah, ya no le alcanza, Mowgli. Puedes hipotecar, No, hombre, ya. Quédatela, Kino. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bien, Kino! Sí, las perronas. Ok, esto sí este ya me interesa. Ah, soy yo. ¿Por qué yo? No puedo escuchar nada, andan usando la licuadora, no, hombre. Usando la licuadora. La terraza de la negra. Cómprala, Kino, por 400 nada más. ¿400? Sí. No le hagas caso, sí, Mowgli. Son 400. No, si todo está en 100. Esperaba que cayera. Hola, ya ching. Oiga. Les recuerdo que yo tengo una naranja, ¿eh? Sí. Yo también. ¿La otra? Si se la quieren ganar, les va a costar, no va a ser gratis. Pues claro. Órale. Yo la entiendo. Sí. Sí. ¿Qué? Si resolvemos esto afuera. ¿A qué? ¿A golpes? ¿Afuera? ¡No! Me ama, es una vez. Al final aquí no se volverá un frito, no, hombre. 302 pesos. 400, Kino. 400. Gasta todo tu dinero. Órale. ¡Ah, ya no puedo! Es que puedes, puedes. Porque a uno. Híjole, es que si no lo aumento, luego lo compra Cel y él va a tener dos. ¿Qué otras propiedades tenía Robert? No sé. Creo una que estas son. Roja y verde. Roja y verde. Yo estoy esperando a esas. ¡Adiós! Ya no tengo verde ni roja. Yo tengo verde. Y Rodolfo tiene roja. Se fue mucho dinero. Ya, ya dámelo que no. No, hombre, dile. Kino, pero dile eso a Kino que le encanta que perdiera la mitad de mi dinero en tarjetas que Miguel usa. Muy bien. Yo no te hice a ti pagar nada. Un poquito lo fuiste aumentando. El niño chorizo, eso lo escucha bien mal. Lávate las manos, Kino, lávatela. ¿Subas? ¿Qué es esto? ¿Boulevard de roja. Los huesos? Ajá, la roja. El ay, boulevard de los huesos, ¿lo quiere Carlos? Hola, Edwin. Una vez. Ay, Rodolfo también. Se van a pelear ellos dos. Pelea, ahí va a haber pelea. Dale, ya no me alcanza. Salte, Kino, van a pelearse Carlos y Rodolfo, no hace falta. Usted que me gasté mil. Ya le agregó 100, Charlie, no manches. Adiós. Ah, se rindió Rodolfo. Ándale. Gato 400, no manches. Ándale, Charlie, a ver si Charlie cae las trampas. Chorizino un poco más y era un Charizard. Ah, Chorizard. Un Chorizard. Sí, mitad chorizo, mitad Charizard. Charizard. Descanso del faraón. Uy, Carlos, ya no le alcanzas. Descanso del faraón. Qué pobre Carlos. ¿Qué es el verde, verdad? Adiós, Carlos. Adiós.
Adiós. Ay. ¡Quitan trabajo y propiedades! Ay, Mowgli, no sé si dejártela fácil. Vamos a poner tantito más, nada más. ¿Qué onda, Alvarado? Gracias por el like. A mí ni me interesa la verde. Sí, todo su dinero por la verde. No, ya. Ah, oh, eso no es divertido. Muy bien. Yo lo veo muy burgués capitalista en segundo lugar. No, ya no estoy en segundo lugar ni de chiste. Ay, el raro quedó a media. Pero mi figura alto es un T-Rex. Ya por ahí vamos mejor. Espero que te sientas afortunado. Espero que te sientas afortunado. Está ahí. Ya ves, valió la pena el gasto. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ah, ¿dónde está? Ah, quiere hacer negocios, ¿qué estás buscando? Ah, ok, va a poner casas. ¿Hay por una todo? ¿Casa cuesta? ¿Eh? 50. Hombre, para... con 4 casas apenas si salgo. Pues oye... 120. ¿Para que ganes algo? Ya están robando a Molly, más o menos. Miren ese monopolio. Mira, la locura. Ahí está. Wow. Me imaginaba simplemente hablando nunca había visto pero donde cuando hubiéramos todo el tiempo. De verdad. No se ve muy, nunca había muy tocado una subasta así. El juego no terminas de jugar y te sientes pobre. El juego. Más o menos. Pues bueno, este es mío. Al lado de Trick. El somebody. Somebody. Lo que yo le digo a Aldo es que nosotros en CGBot hacíamos cosas que se vean más bonitas que este. Aunque este sea Monopoly, dejando de lado que sea Monopoly o no. Excelente. Lo que hemos hecho nosotros está más bonito que esto. Lo que hacíamos ahí, digamos. Aunque fuera también de Slot Machines o lo que sea. ¿Qué hacían ustedes? Nosotros hacemos animaciones y efectos para maquinitas de casino en celular. No, pero ¿qué? O sea, ¿en sí qué diseñaban, pues? Es que no te puedo dar especificidades, o sea... No salieron esos poquitos. Son cuestiones de que... Lo típico de los casinos, o sea, tú tienes ciertos símbolos, esos símbolos tienen un personaje y ese personaje es... Mi hermano en bancarrota y hace rato vi que iba ganando... Es que se desconectó, Beatriz. Bueno, se le cerró el juego más bien. Muchas gracias, Ricardo, por los 50 pesos. 50 pesos equivalen a cuántos mitos de chorizo. Mira que no se tan llorón. Ándale. Ándale. La tercera es la clave. ¿Y eso por qué? Ah, porque voy a Halloween. Nadie debería ser dueño de el Halloween. Nadie. El Halloween. Sí, paguen. Es mi turno. Pero 50 pesos que son como... ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro papas? ¿Esa no tiene dueño? Se va a subastar. Sí, se va a subastar. Por lo menos como queda. ¡Ah! Se va a subastar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Nadie lo tiene, ¿verdad? Nadie tiene no. Por el pues vas, señor K. Tú empiezas, Carlos. Chashin. ¿Quién cayó ahí? Yo. Tú ya no puedes, Mowgli. ¿Qué le busques? Llega ahí. Venga. Rodolfo sí lo quiere. Se tiene también ferrocarril. Ah, ah, apuesta de 100 kino. Que le pongan el aguacate. Aguacatito. Que le pongan aguacate, kino. Aguacate, aguacate. En el capitalismo todas las festividades están disponibles. No manches. Ah.
¿Andas comiendo fritos? Así es, sí, creo que sí. Que dice que quería los derechos de... No, hombre. El Día de Muertos por su película de Coco. Estuvo bueno. Y Coco. El Coco. ¿Ustedes escucharon la canción de... No, Coco, no, 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 sí. Odiaba esa canción. Yo también, yo también. Ah, mira, se le quedó aquí, ¿no? Sin dinero. Tengo dinero en mi corazón. Vamos allá, yo... vamos a ganarla. Vamos a ganarla. El corazón de las cartas. Era Carlos. El Monopoly. Ahora echarle. Andamos bien, pobres todos, menos Rodolfo. Yo creo que pues también seguirá disponible, será en subasta. No hagan esas apuestas tan locas. ¡Ay! Le voy a pagar. ¡Ándale, págame, muchacho! Oye, ahora sí. Unos buenos pesos. Ahora sí parece bueno cobrar eso. Ahora sí te emocionaste, Pino. Aquí es donde el juego se hace un poco más interesante. Temporalmente. Ojalá se hubiera ganado esa demanda, dice, y no valió la pena que la ganara. ¿Qué lugar es ese? Ah, ok. La que ahorita ya nadie se acuerda. No, pero es que al final del día. Uy, no tengo nada. El Día de Muertos. O sea, la película. Para móvil. Había una película que se llamaba Día de los Muertos, que iba a salir más o menos a la par con Coco, y ellos tenían el nombre del Día de los Muertos, del Día de Muertos, ¿no? Y Disney claro, quería comprar el nombre, Coco pudo. Al final como que se hizo ese debate de que era que quería comprar el nombre de Día de Muertos, que es la festividad, o por la cuestión de la película. Al final mucha gente pensaba que era por lo de la festividad nada más, ¿no? Sí, no, te estoy haciendo una oferta. La película está muy mala. ¿Qué pasó? Te estoy haciendo una oferta. Qué mala oferta. No entiendo, ¿qué está pasando? Te estoy ofreciendo mi tarjeta amarilla por tu celeste. ¿Mi carta buena? No, mi carta amarilla por tu carta celeste. La mía es más valiosa, Carlos, ¿de qué hablas? A mí me gusta más el pantano espantoso que el gran caldero. Por eso, yo te voy a dar el pantano espantoso y tú me vas a dar el gran caldero. Pero, ¿y eso del dinero que significa? Es lo que quiere hacer el Azul, es ofertarle a Mowgli por el café. Es el valor de las cartas, nada más. No pierdo dinero, solo cambiamos tarjetas. Sí. Lo que quiere el Azul es cambiártelo por el Azul. Eso no importa, eso no debería importarle. Vámonos. Sí, que los gatos gobernarán el mundo. Mira, pues hoy compramos. Ay, qué baboso, no hice la oferta. Ahorita lo hago yo, no te preocupes. Muy bien. Pollo frito. Bien rico el pollo frito, caray. Eso se llama hacer negocios, Carlos. Tenemos que agilizar el juego. ¿Qué borracho es del pollo frito? ¿No te gusta el pollo frito? Más que me siga con dinero. Nadie. No, voy a gusto. Si no se paga nada, ¿no? ¿Es como le pone aguacate a todo? Ponerle todo el aguacate. Todo. Quiere todo. Aguacatazo. ¿A dónde voy? Aguacato. Sí, no es la que sigue faltando. No. No, todavía no. No, ya no hay faltantes, ya están todos. ¿Sí es cierto? ¿Ya están todos? Voy a quedar sin dinero. Nada más falta un ferrocarril, creo, pero nada más es una. Sí. Y otra vez, no ya, caigas en la cárcel, tiranosaurio. Ya están no todas, Carlos. Cárcel, la cárcel. Ya están todas compradas, Carlos. Por eso estoy haciendo ofertas. Ah, no, mira, hipotecar todo. Mi ser. Tu propiedad. En mi casa, caí en mi casa. En mi casa. Hipotecar todo. Manejar propiedades. Pero eso no me funciona, ¿verdad? No ¿Qué quieres hacer? No tienes todo para. Las propiedades que le pega a las de los demás y que se acabe su color. ¿Qué? Necesitas tener un color para hacer casas. Y no puedo hacer nada, necesito tres colores. Necesito el color completo. Ya. Sí, sí. Comienza tu turno. Es tu tercer tiro. Ocho. Apagar. Y... ¿Sí? ¿A qué? ¿A Charlie? Ah, a mí. No, a... Oh, está bien caro aquí. Y eso que nomás tengo un color.
Está todo mal. Con el grupo son 100. ¿Por qué tu T-Rex solo tiene una patita? ¿La de también? No, si sí tiene dos. Si sí tiene dos. Si sí tiene las dos. Mira. Lógica. Ay, a la cárcel. No. ¿Lo borras? Como que era Facebook, lo ve. Ok, ahí está en el de Kino. Ah, no, en el tuyo. No, en el tuyo. O sea, es de esta propiedad. A ver, Carlos va a hacer un ofertón con Rodolfo. Ya empezaron los play, han empezado los play. Vamos con los. La rosa por una roja, supongo. No, no dos. Todo el mundo, odio a todo el mundo. Es lo que no saben. Eso. Tengo de la roja. Este. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Le picaste a la B. Aplastaste al B. Esta cosa está lag. Se pone nervioso, Carlos. No quería. Pero Rodolfo, no vayas a caer en ese truco tan bajo. Dice Beatriz, me vino un recuerdo de cuando jugaba Turista Mundial con mis hermanos. Siempre perdía porque no compraba casi nada y mis hermanos me envolvían en sus, con sus estrategias. Pues sí, voy a caer porque eso está muy trabado. ¿Ibas a caer? Pues vamos bien. Ya puse mis casitas. el móvil. En la zona más bajo. No, pues voy por la azul. Ahorita le voy a cambiar a Axel otra. Es tu decisión. Ahorita eso del Monopoly se pone más tenso. Sí, ahorita. Se te acaba el tiempo, Rodolfo. Esa gente, vamos a empezar a gritar. Vamos a empezar a golpearnos. Mira, por lo menos Carlos no tiene dinero, así que. Las casas, ¿cuánto te cuestan las casas, Carlos? ¿Dónde están todos? Están muy aquí. Lejos. Aquí, en mi casa ya. ¿Y tú? Cenando. Ya voy. Cenando. Siete, chaval. ¿No extrañas ese idioma, chino? La verdad. El español de España. Es que estando allá no es la gran cuestión. Mira, el ferrocarril más cercano es tuyo. Ay, qué claro. Ah, no, es de aquí. Dale, eso es para mí. Chachín. Muy bien. Más no dijiste nada malo, Jess. Dijiste lo del gato. Los gatos gobernarán el mundo con el pollo grito. Eso no te pueden bañar por decir eso. Eso está bueno. A ver, el tiro en frito, 5. Quiero un pollo frito y el gato. Qué pena. El lobito. No, cállate. Para atrás. De reversa, mami. De reversa. Ahora sí, pague. Tienes 4 casas, ¿verdad? No, como muchas casas, Mowgli. Vámonos. Tienes que hipotecar. Puedes vender. Puedes venderles. ¡Ah, ya sé! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo te atreves? ¿Qué pasó? Pues como quieras. Le puedo cambiar las casas y eso. Tienes que conseguir dinero. No, puedo hipotecar la verde. Y ya con eso. Tú haz lo que tengas que hacer. ¿Cuánto tienes que pagar? Era 40 por casa, ¿no? 80, 80, 160. Ajá. Ahí está. ¿Hipotecaste y luego qué? Pues ya no puede cobrar si cae alguien ahí. Ajá. Hasta que levante. No la puedo comprar yo, ¿verdad? No la puedo comprar. No, hasta que levante. O sea, él debe pagar su hipoteca y ya lo puede volver a usar. Pero no, sí. ¿Te vas a vender la naranja ya tan pronto, Mowgli? No la va a vender, la va a intercambiar. R. Ajá. Y dos pesos. No me des dinero. 10 pesos. Y 13. Ahí está. ¿Me estás dando dinero o quieres dinero? Porque lo hiciste mal si quieres dinero. No, págale. Es que. Es que me dio dinero, Mowgli, no sé por qué. Yo no quería dinero. Control total del planeta Tierra.
Son total del mundo. Yo te hubiera dado dinero, no, pero en vez de eso me diste tú a mí, weón. Sufre más que Monster Hunter. Pero en Monster Hunter no me divierto. ¿Qué dices? Que sufres más con Monster Hunter. Dobles. Eso fue una trampa, o sea, me hicieron retroceder, avancé poquito y no me cobran. A ver. A ver. ¡Uy, qué guapo! ¿Qué es eso? A ver. Es concurso, chavo. Ahora, el concurso estaba truqueado. Ahora de ser divertidas las cosas. Alguien bájale a la tele. Así. Bueno, ¿cuánto cobro? 80. Quiero cobrar 200. ¡Hala! Ya, Zul nos ganó. Pues no, no tengo dinero. ¡Ey! Me salió doble. No tienes dinero, pero tienes más dinero que nosotros. Y tienes más propiedades. No, se salva. Son negocios. Pues a ver. A ver ahorita, después tocar mala suerte. Qué mala onda si me sale lo de la casa. Ah, bueno. ¿Sé el directo? Ajá. ¿Para qué? Es lo mejor que puede pasar, ¿no? De momento está bien. Estar en la casa. A ver, Rodolfo. Voy de volada al baño. Cobran por mí, por favor. No, no. Gratis. Llévate el Switch, pues es su gran versatilidad. Hombre. 35 pesos. Me ha gustado. Tiene las dos patitas, mira. Ahí está. Ya ve, ya me iba a caer. 9. 9 pesos. ¡Pájame! Contra ti. Hombre, ¿qué? Está recuperando, Mowgli. Poco a poquito, poco a poquito. Ahorita túmbela, Mowgli, túmbelo. Ah, ¿por qué? ¿Yo qué hice? Una vez, túmbelo, ahorita. Dados de la suerte, túmbela, Mowgli. ¿Qué se le dice en modo de Pablo? ¿Usando a qué personaje? 5. Listo, acá me perdí. Vamos a jugar a Mowgli, ¿ok? ¿Van a matar a Mowgli? ¿Qué? Porque en este juego no se puede decidir por de forma estratégica. ¡No! ¡Sí! ¡Espero! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! Había caído 4, no 5, pues, maldición. ¡Toma, Patrick! ¡Uy, qué bonito! Ya casi lo tomábamos, muy bien. Mira nomás. Ya casi tomamos a Mowgli. Sigan así. Se está poniendo peligroso. Bueno. El más entonces ahorita es Alex porque tiene las propiedades. Que me sonría la suerte. Bien. No. ¿No puedo hacer negocio de aquí? No. ¿Sí, sí puedo? Sí, sí puede. Ok. ¿En la cárcel? Hora de hablar contigo, Rodolfo. Siempre habrán. ¿La rosita por cuál? ¿Cuál te sirve? Ninguno. ¿La amarilla? Yes. Ah, ya sé para qué la quieren. Para cambiarla. La azul. No, yo no se la cambien, ya tiene dos. Sí. Ey, dejen a él decidir, ya es un hombre grande. Él sabe lo que hace. Puedes hacer una oferta, pero pídele todos. Más dinero. Pídele más dinero. $100. ¿Qué ingato no tengo? Quítale los 300. Tengo 300. Nada, nada. Los 300 no. Sí, es. Ya me los quitaste. Pues en eso va. ¿Le vas a ofrecer cuánto? No, me está aquí, me está pidiendo. La mitad, pidiendo. Al menos. La mitad. No le agregué, qué pendejo. ¿Cómo? No entendí. ¿Quién está ofreciendo dinero? ¿Qué ay, hago? Sí, te doy chance. Ah, la cosa. Mal. ¿Sí te gustó el personaje? Ah, mira, ahí está. Eso es buena. ¿Tengo más dinero? Pero yo no puedo, no soy yo. Pero. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Dame tu ferrocarril entonces. No le des. Ahora sí, quítale todo. Quítale todo su dinero. La intenté. Me encanta hacerlo de diablito. Después intentaré hacer negocios. La Valquiria para la Valquiria. Valquiria. Ibas a tener un monopolio, Rodolfo. Te ibas a hacer millonario. Además, faltaba que Kino aceptara mi amarillo por el azul. Capaz nunca me lo iba a aceptar. Mis 12 dolaritos. Ya tienen muchas propiedades. Yo. Gracias por el tupi. Realmente no tengo tantas. Nomás tengo los naranjas. El azul y el rojo. Para mí. Demasiadas. Oh, no. No lo aceptes, Kino. Dile que no. No. ¿Cuándo ya va a poder tener un monopolio, señor Kino? ¿Pero qué quieres tú, Rodolfo? Está pidiendo sus ferrocarriles. Los ferrocarriles. Pero cóbrale más dinero. Primero no le... ¿Por qué no hacen la oferta directa y luego dicen, pues págame? 500 pesos nada más, no, hombre. Tienes 800. ¿Puedes pedir más pole? ¿Es que yo te pagué? No, él te está dando. Mira, te estoy dando la amarilla. Hombre. El carrito te ofrece 200 y amarillo, pero quiere los dos ferrocarril tuyos. Y tú, si quieres a otra oferta, puedes poner X y contra oferta. Ajá. Para cambiar de. En vez de 200, puedo decir que quiero más. Exacto. Sí. Y la aplasta salada, porque si la aplastas a otro botón no va a funcionar. ¡Gap! No quiero tanto, 500 nomás. Y 800, dice Kino. No, mira, voy a ser sensato. Voy a ser sensato. ¿Sensato o justo? Para decirlo. Sensato. 50. 42. Tiene que ser. Así soy de sensato. 42. No lo sé, Rick. Y le pico a la X, ¿verdad? Ajá. No, a la A. A ver, ustedes también me echan candil. Va a tener mucho dinero para poner casas, ¿eh? Sí, es lo que estoy viendo. Así que, bye. Bye. Ya, ahí está. No, pues por eso le quería, o sea, sí. Si me quitaba los dos trenes, yo quería más dinero. No me iba a ir así nada más con 3 pesos. Pero los trenes ya, no son monopolio. Ya. No quiso. Ya de chillón. Vaya. Miren quién viene arrastrándose. ¿También quieres dinero? ¿Qué? ¿Qué dinero? Algo simbólico. Algo simbólico, 340. Alcanzó el camino. Pero. Tengo buena idea, Yuseli. Sí. Mejor pedirle el tren a él. Y ya. ¿Por qué quieres dinero? Ok. Ok, así cambia la cosa. Ya creí que querías dinero así sin nada. No metiste el dinero otra vez. Ay, ya te fregaste. Ya te di una oportunidad la última vez. Se me olvidó meterlo en. Es millonario, tiene el poder de las propiedades. De ahí pedirte dinero. Soy el peor posicionado en este mundo del capitalismo. No, aquí no, yo te puedo hacer una oferta. What are you buying? ¿Qué hiciste? La hipoteca. Por wey. Caray, ¿y cómo la deshipotecas? Con el L. Otra vez pagando, pero más de lo que le dieron por ahí. Lo doble, ¿no? Ah, sí, 88. Bueno, tantito más. Lo vamos a tener que hacer. Feliz 8 pesos. No fue tan mal. Era el R. Sacrificio, sí, dice Álvaro. Peligroso esa zona. Digo, es la temática de Halloween. Tiene sentido. El Halloween necesita más casas. Por cierto, falta un ferrocarril y los dos servicios están vivos todavía para comprarse. Todo muerto mi dinosaurio, buena suerte. Cinco. ¿Dónde caí? ¿En la perdición?
La perdición de Rodolfo. Como no, como no le diste. No, yo sí le di, yo sí le di. Rodolfo fue el que no quiso, eso es diferente. Bueno, es que te pasaste de lanza. Te pasaste de lanza. Solo eran 400 pesos. Era nada. Ibas a tener el mundo de los trenes, para ti solo. De hecho falta, de hecho falta un tren nomás. Me salvé. Uy, se brincó toda la calle. Es hipotecar, lo hizo para confundirnos, no lo hizo para que se equivocó. Era para decir, no, miren, le estoy regando, ya que pase desapercibido Rodolfo de repente y luego, pa, toma tus 40 teles. 40 teles, solo puedes poner uno. 40 teles. Ustedes no tenían el típico amigo o hermano o primo tramposo que ponía como dos hoteles o tres. Pues yo jugaba así, pero porque nunca nos pusimos a leer las reglas. Así como tengo dos hoteles, ahora te cobro el doble de los hoteles, gato. Lo viste, pero Rodolfo no quiso que la canción. Yo sí respondí a su contraoferta. A su oferta con una contraoferta y él no la aceptó. Eso es diferente. Él no la aceptó. Ya pudo matar a Mowgli. Ya pueden matar a Mowgli. No me toques. Ah, yo no soy el carrito. Me pegó el espíritu de Guadalajara. Cielos. ¿Qué? Deshipoteca, Mowgli. No. No. Mira, Mowgli, Casablancas. Casi va hacia la zona peligrosa. Por eso es que ya me detuve. Me quiero quedar en la cárcel. Vine a la cárcel. Momento de caer en mi propiedad. Bien. Hey. No tengo ninguna buena propiedad. ¿Quién no? Apestando. Pues nada más cambia la amarilla, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero no, no le puedo cambiar el azul. El azul, o sea, no, es lo que es lo que te iba a decir. ¿Quieres tener los azules o quieres tener los amarillos? Los azules son mucho mejores. Sí, los azules son más caros. O sea, ¿quieres cambiarme mis amarillas por tu azul? Okay. O al revés. Es que tendría que ver el mapa porque ni sé dónde están las azules. Porque está cerca del go. Las azules son los últimos dos antes de llegar. Son las últimas dos. Son las últimas dos, pero son las más caras. ¿Te vas... Es que tú ya tendrías te voy a hacer la locura total. Te voy a hacer la oferta y tú puedes hacerme la contraoferta. Es que como tú ya tienes casas, pues eso ya complica la trama. Quítale dinero. Quítale dinero. ¿Cuánto dinero tienes? ¿300 pesos? Quítaselos. Quítaselos todos. No voy a poder poner nada con lo que tengo. ¿Cuánto cuesta poner una casa? Él no tiene nada. ¿En el amarillo? En el amarillo cuestan 150. Ok, te voy a dejar para que pongas una. No le dejes nada. No le dejes nada. Pinche Mowgli. Te van a banear de wey, ¿cuál es Smoggy? Baneado. Voy a mutearlo en el Discord. Con eso ya te sacaste una casa, ¿no? Pues no me salen las cuentas, pero creo que sí. No. ¿Eh? Sí, tú di que sí. Sí. No. Faltan. ¿Eh? Aplasta la lada porque sí, si no, no lo vas a poner. Aplasta la lada. Ah, no aplastes, ya sí me rodaré. Si no le aplastas la lada, no va a salir el dinero en la oferta. Nada más apriétale. No lo pusiste. Apriétale. Apriétale. De todas formas, estás dando más. No, pues no lo pusiste. No pusiste el dinero. Apriétale A nada más. Es que es aplasté la lada. Ya pone X. Ok. Ya lo hice yo, pude haber sido muy listo y decir que no. ¿Pero entonces qué? Pues ya agregaste el dinero, ya hice lo que ¿pero no... ¿Pero cuánto es? Es que no sé cuánto se agregó. Pues tú pusiste 180, ¿no? Pusiste 180.
Ahí están los billetitos. Sí, sí. Pero es que no sé cuánto vale cada uno. Son 180, no te estoy mintiendo, hombre. Dale contraoferta y ahí lo vas a ver. ¿Dónde dice? No, no, está bien, pero es que no veo dónde dice. Pues nomás ve cómo me quedo sin dinero. Vale que sí. Ahora aquí no va a ser más peligroso. Algo preocupante por llenar, que poner el casino. Y lo veo que te vas torturando, así es, aquí andamos con la tortura. Y nada más necesitas que alguien caiga ahí para que te vuelvas rico. Aquí andamos con la tortura comiendo fritos de chorizo y jugando a Monopoly. Ese Rodolfo anda dejando a todos abajo. Pero qué bueno que Charlie va a perder ahora. Pues Carlos tiene un monopolio también. Enemigo del mundo. Mowgli, el enemigo del mundo. Pero crees que Mowgli ir a Montegay si se ve padre. ¿Montegay? 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 Nada más te digo, son bien trampas locas de repente. Bien, no Montegay. Sale que no. Dele, señor Kim. ¿Por qué están apagados que se pongan mal bicho? No podemos poner canciones con copyright, perdóname, Jess. Sigue, sí, esquina. Esquina. Perdón, andaba leyendo chat. Dos. Sí, me hace pagar. ¿Lo va a pagar? ¿Por qué? ¿Me va a pagar? No sé ni dónde voy. Es su propiedad. A mi propia casa, bienvenidos. Tren. Asterisco tren. Manejar propiedades. Yo ahora ya puedo poner una casa, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cuestan las casas aquí? Poquito. 200. Válgame. 200 pesos. Bueno. Pero eso cobras también. Con que caiga uno lo recuperas. Ok, ¿cómo pongo la casa? Con R. Con R. R. Con L. ¿Por qué no? Con L. Ya están mis casas. Ya, okay, porque si no voy a tener que hipotecar. Ok, esto se pone difícil. Pensé que estaba cerca de la salida, ya valí. Quiero caer en la cárcel. ¿Dónde caí ya? Carlos, quiero caer en la cárcel. ¿Con qué caí? ¿Con Mowgli? ¿Tú? Mi casa. ¿Es tuya? Vivo a mi casa, qué buen día. Se tardaron tanto que mi control se desconectó. Mira, pues hay que picarle a la. Hola, hijo. Híjole. Ay, deja abierto. A darle dinero al señor King. Ábrelo, por favor. No. ¿Me vas a dar dinerito? ¿Estaría bien? Sí, pues sí. Pesitos a gusto, no pasa nada. Tantitos. 26 pesitos buenos. Ahorita cualquier dinero es bueno, todos estamos bien pobres. ¿Eh? Menos Rodolfo, el más tranquilo. Si sobrevivimos esta fase, ya va a ser el inquilino. ¡Hola, Ramón! Hola. ¿Qué sobrevivo? Por 20 estrellas, ¿ok? 20 estrellas, y cada cierto tiempo que me acuerdo, como uno. Solo porque hay que cumplir con tenernos esta vuelta. Next. Perdón, estaba conectándole el Wii U a Chito. Bueno, si no salgo, pues voy a pagar de todos modos, así que... ¿Qué cayó? ¿Dónde? En la casa. ¿Cuál casa? En la roja. Sí, o sea, vas a pagar doble. ¿Por qué doble? Nomás, porque quiero. Me vengaré. Pues fue una meta. Está bien. La meta de llegar a 2500 estrellas. Puedo ser peor. ¿Cuánto te falta para la pantalla verde? Todavía la mitad. Es carita, ¿verdad? Es que también está incluido en la meta una webcam para tener... Ok, la webcam. Suertudito. ¡Vámonos al ferrocarril! No, hombre, no, después ya nos destrozó a todos. Pues se te está pagando de cable. Ay, tiene mucho dinero, de ver. Ya tiene mucho dinero, 800, y antes todos teníamos 1000 y cacho. Pues yo tengo dinero con las propiedades amarillas, por lo menos. ¿Ah, qué me estás tratando de decir? Que tú no. Doble casa, ya valimos, pero preciosidad. No es tan caro ese lugar. Ah,
Ah, pero vas a ver. Digo, si yo caigo, sí me va a ir mal. El tuyo sí va a ser peligroso. ¡Mira nomás! ¡Ah, es tuya, de veras! ¡Qué miedo! No quiero caer ahí. ¿Les ponemos una casa o qué? No, ¿pa qué? 600, no manches, me empiezo a arrepentir del negocio. ¡Hijo, hijo! Ándale, Charlie, como que se te antoja caer ahí otro día. Caigo ahí, yo creo que ya caigo en bancarrota. Como caer tantito ahí. ¿Dónde caíste? ¿Sí caí ahí? Sí. ¡Mira, manches! ¡Adiós! ¡600! ¡Hombre! ¡Es un monopolio! ¡Adiós, Carlos! ¡Ah! ¡Ni lo vas a intentar! Sí, todo le va a quedar aquí. ¿Sí? ¡No! ¡Quién es rico! ¡Pulverícelos por mí! ¡Pulverícelos! ¡Toda la suerte ese tiro, caray! La verdad es que sí. Se brincó toda la calle. Y Charlie, solo por el poder del monopolio. ¡Adiós, loser! Maldita sea. Me da miedo, si no, por si caigo, pues yo también ya moría, entonces... Acá, pero... Vamos a arreglarlo todo. No pasa nada, no pasa nada. Quería jugar Monopoly. Y no ganan. ¡Oh, masacre! Bien, amigos, gracias por dejar ganar a Kino para que quiera jugar otra vez Monopoly. El plan resultó. El plan funciona. ¿Verdad que te divertiste, Kino? Había jugado Monopoly. Uy, me salvé. ¿Sabes? Desde hace como unos 3, 4 años no jugaba Monopoly. ¿Y a poco nunca te habías divertido tanto? Pero te estás divirtiendo con nosotros. Punto. ¿Punto? ¿Punto? No me escuché punto. ¿De qué te estás tratando de decir que no? De que Monopoly no vale cacahuate. Adiós. Eso ya. Y no, te sacó. ¡Ay! Sí caíste en la mía. Verde. Sí, sí, es verde. No. Ah, sí cayó. Y la que puso dos casitas. 90 pesos. Lo pagamos. Órale, así me gusta. Lo pagamos. Te voy a cantar, no. No te preocupes. Vamos a poner uno en una casa. ¿Otra? Tranquilo. ¿Otra? ¿Quieres perder acaso? Recuerda que vas a la zona peligrosa, Kino. ¿Cuál zona peligrosa? ¡Toda la calle! Ah, todo está ya con estas cochinadas. ¿Con casa? Vamos, claro. No le das caso a Mowgli. Soy como el diablito de... Es el de diablo. Pues la risa, wow, la risa sí la tiene. Puro pin. Sí, Diego habla de puro pin. Mira, a devolver el dinero. Desde hace unos meses. ¡Toma, no, tu cochino! ¡Ah! ¡Va para atrás el dinero! ¡Venga tú, güey! Pero fuiste al manto, ¿qué es eso, Ramón? Hasta te cobró más de lo que tú le cobraste. Ay, ahí está. El punto, como bien dice Ricardo, era... ¡Vámonos! Juegos de mesa mucho más emocionantes que Monopoly. Y pues sí, vamos a jugar alguno para que se den cuenta, nada más. Pues yo estoy dispuesto a jugar uno contigo, ¿a para que tú elijas? Miren, esta propiedad no se ha no se comprado. ¿Cuál te gusta un simulero? No me alcanzas. Brincar ahí, hijo de Dios. Es un servicio. Ah, ok. Es como el agua o la electricidad. Si el dueño de un servicio la renta 4 veces, los dos los dados. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué están subastando? No, es que caí en uno de los servicios y no se han comprado. Ah, ok. Y no me alcanzaba, así que lo tuve que subastar. Ah, sí, yo vamos a perder, a que tú pierdas primero, güey. Nah, ahorita cae uno en el naranja, vas a ver. ¿Y no nos está dando una paliza? No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Imagínate si hicieron. Pusiste dos casas. Ah, soy yo. Lugar de Nayarit. Mira. Ay, no me van a lanzar otra vez. Bueno, otra vez si quieres. ¿Un balneario? ¿Dónde voy? Ok.
¿Y eso? ¿Por qué fuiste a un balneario ahorita? El asco es un pueblo fuerte. Bien. Bien, bien tranquilo. Todavía puedo pagar eso. Venga, Rodolfo, ayúdame a recuperarme. Ah, ya te pasaste. 10. Burguesino. No, yo no soy burguesino. Burguesino. Es que la cosa con Monopoly, o sea, sí. Es que pasaron un buen rato jugando Monopoly, eso no lo voy a negar, ¿no? Pero como le decías aquí el otro día, al fin se me ocurrió la analogía. Jugar Monopoly es como ir a un restaurante, ¿ok? Puedes ir tú a un buen restaurante a comer. Monopoly es un restaurante de comida rápida, digamos. Va a haber lugares más bonitos que ese lugar, ¿no? Ese es otro servicio. Está libre. Va a tener los dos servicios. Pues va que va. Va a faltar más. Ya tienen los dos servicios. Ya. Sí, entonces jugar Monopoly es como comerte una naranja, así como dice de acá. No, no, básicamente, mira, Monopoly es como el McDonald's. Dale, finalizar, hombre. Es un juicio que ya ha comido en otro restaurante, que no es McDonald's. No va a ir a comer McDonald's nunca más, porque ahí está Carl Jr., está la esquina donde venden las mejores hamburguesas. Ya se nos va a Mowgli. Todo eso. Bueno, si tú vas al McDonald's a comer, pues puedes ser feliz, ¿no? Son 40. Y aún así tengo que hipotecar. Pero no necesitas ir a McDonald's a comer, es lo que primero tienes que vender las casas. No necesitas jugar Monopoly, si puedes ir a otro lado. Ah, no manches, tengo que quitar otra. ¿Sí? La otra, vámonos. Dale, por tantito dinero. Por los conitos de nieve y la convivencia. Si tú vas a McDonald's con amigos, la vas a pasar padre, ¿no? La puedes pasar bien. Pero si vas a otro lugar donde está bonito, barato y aparte buena convivencia. Uy, me salvé. Las promos del McDonald's no son presentes. Pero no tengo para pagar eso. Los pozoles. Vámonos a los pozoles. Hace rato que no caían en los pozoles. Los pozoles. No pasa nada. Monopoly es como una enfermedad terminal. ¿Como una qué? Hombre, enfermedad terminal, hombre. De pan, oh, no. Como un pan de virutes. Una canasta de virutes. Una hamburguesa. Pero es que es la analogía perfecta. O sea, mucha gente va al McDonald's a llevar a sus hijos a que compren la cajita feliz y todo eso. La van a pasar bien, pero después. ¿Qué se desconectó? ¿Kino? ¿Kino? ¿Qué pasó? Desconectó Mowgli del juego. ¿No? No, me sale Kino. Ahí me dice LB Mowgli, se desconectó del juego. ¿Desconectas otra vez, Kino? A ver, deja ver, ahorita estoy trabado. A mí también, no me dejas nada. Ah, se fueron los dos. Ay, a ver. ¡Se acabó el juego! Así como un Monopoly te cuesta 400 pesos ahorita. O 300 pesos, 400 pesos. A ver, se cuesta 800 pesos. ¿Se pueden volver a conectar? Dice que se desconectó el anfitrión. No es cierto, aquí ando. Eso es lo que decía. ¿Pueden volverse a conectar? A ver, ahí voy. A ver. Si no, gané yo. No puedo volver a correr. Gané yo. Ya me dice que se desconectó King. Oh, se enojó Ads, nos sacó el anfitrión, decía ahí. No es cierto. Nos sacó el anfitrión. Sí. Según yo ya me estoy uniendo. Se hizo de las cobillas, se las. Yo no hice nada. El jefe de tu paparino, ¿y qué tal? Yo no hice nada malo. Ey, no le pegues. No le pegues. Pero hay juegos más divertidos. Así como el McDonald's te va a llenar la panza y vas a poder sentir. Mira, Mowgli sí se está uniendo. ¿Tú pudiste, Esquina? Sí, ya pude. Ah, muy bien. Ok, excelente. No sale, espera, se están uniendo jugadores. Exactamente, Ramón. Acabas de decir que es mejor Burger King. Hay mejores que Burger King, como Carl Jr. Ya van a empezar ahora a discutir de qué hamburguesería es mejor. Ya les viene. De acuerdo. Ramón acaba de probar mi punto, o sea. Así como
como el McDonald's no es la gran cosa, tampoco el otro. Mira, qué buen día para la ciencia. ¿Qué pasó? Yo solo escuché que vendió. Hicieron un chiste que jugar Monopoly es como una perdedor terminal. Y lo dijo Diego. Mr. Brown era de los mejores restaurantes hasta que se ofrecieron. ¿En serio? Uy, cayó con Rodolfo. ¿Eh? Con Rodolfo, con dos casas. Vámonos. Venga para acá. Ah, y pues tiene que tirar otra vez y caer los casillos. No, venga, pelear, Kino, dame dinero. Estamos peleando, nadie está peleando aquí. Vuelve a tirar, Kino, vuelve a caer en otra casa. Vamos a lanzar dados. No, ¿cuánto es? Maldita sea. Ándale, me los voy a saltar a todos. Quiero llegar a la cárcel. Quiero irme a la cárcel. Tiene tres casillas. Avanza. Ah, mira, se recuperó. Está una vez muy cerca del peligro. Kino comentando reflexiones sobre la felicidad de los demás sufriendo. ¿Y quiere que te... 6, 8. Ahí con el Moglis. ¿Vas con Moglis? Sí. Nah, pero paga bien poquito, paga como 90. ¿Verdad? Oye, pues dame la mía el dinero si no lo quieres. Y a eso llegó. Oh, tienes un destacado, sí, cierto. Y no. Pelea aquí donde tiene Ramón. Ni se opening de Naruto. Finaliza el turno. Perdón, ya. Ya me quiero ir a la cárcel. Ya me quiero ir a la cárcel. Pues, no, señor. ¿Qué onda, Diego Chile? Gracias por el like. Buenas, buenas. Creo que ya perdí. ¡Ah! ¡Saltudote! Ahorita te toca 3, no te preocupes. Mira, sales gratis de la cárcel. Qué afortunado. Bueno, ya voy a tener dinero. Uf. Ay, se me está parando. Otra vez. Te salvaste. Vámonos. Pero creo que sí llegué acá con Rodolfo, ¿no? Rafa, ¿qué onda? Sí, te salvaste. Ah, no, sí me salvé. 4-4-4-4. Mega visita en la cárcel. De peligro. ¡Ay! ¿Cuánto fue? Se salvó. ¿Cuál es 6? Mi territorio. ¿En tu casa? Estaba en el 2. Esa propiedad es tuya. De Wampings. El opening de Wampings. Aquí me quedo. ¿Quién va ganando? En teoría va ganando Kino. Monopoly, pero Rodolfo sigue en segundo lugar. Yo voy perdiendo. Es como ver One Piece. Como ver One Piece. Pero One Piece es la onda. Ya sé. Monopoly es un shonen genérico que por alguna razón sigue popular. Quito el trabajo. Dragon al menos hizo algo con la vida. A pagarle, Rodolfo, le está saliendo bien la inversión ahí. ¿Eh? A nadie caen las naranjas. Y sí, no, esto, a lo mejor es de esta enfermedad. No, hombre. No, mira, yo ya me estoy recuperando. Recuperas de esta enfermedad llamada Monopoly. No está tan mal. O sea, no van está en tan mil mal. Algo. 1012. No se preocupen. Creo. No estamos tan mal. En el manga van en 1012. Yo quiero ver One Piece. ¿Ah? Yo quise ver One Piece. Te dije como en el 1012 en el manga. Está bien chido. Una analogía. Chido. A ver, ¿cuánto más o menos dura un episodio? ¿25 minutos? 20. En anime, 20. A ver, vamos a hacer el cálculo. Ay, perdón. Épale. ¿Dónde están las como a mí me gusta el chipotle y me gusta el chorizo, pero los pisos de eso no sabe el chorizo de chipotle. Me gusta el chipotle y me gusta el chorizo. Eso sonó muy mal. 6. ¿Por qué me sale doble? Yo quiero llegar a... ¿Cuántos episodios me dijiste? 1012. Pero no en el anime, eso es en el manga. En el anime va a 900. En el manga van 900 y cacho. ¿900 qué? Y cacho, no me acuerdo. Como 60, 960 más o menos. Aquí voy. 260. A los amarillos son míos. Ah,
Necesitas 19.200 minutos de tu vida para ver todos los episodios. ¿En qué se traduce esto? Gracias, profe. Es poquito. Estoy seguro. ¿Erupto? ¿Nadie se tiró un erupto? Sí, fue Carlos. Oye, no fui. Imaginación. Ya duró, dice Cardela. Ya estamos en las últimas, creo. Ganar y perder, no sé qué está bien. Mira, el Mowgli haciéndose rico. Mira. Todo Mowgli. ¿Cómo, Carlos? Tres hermanos. Bueno, viéndolo así, realmente no es tanto. Ay, otra vez, ahora se desconectó Mowgli, me sale. ¿Otra vez? Sí, a ver si sí, me trabé. A así ver. Tal vez me va a sacar a mí también. Sí. Es un jugador de LOL. ¿Por qué se desconectan los dos? Sustituye. No, pero al principio piensas que están padrísimos y se pone horrible cada vez más. Pues tiró por ti el tiranosaurio, no. Kino, y cayó en mi propiedad. No. Es que yo había tirado. ¿Qué? Yo había tirado y luego me sacó. Sí, pero tiró por ti la máquina y no la puedo detener. Y no la puedo detener. Y me pagó. Sí, sí. No pasa nada, es Monopoly, no hay diferencia. Sí me sacó a mí. A ver. Voy a intentar entrar otra vez. Cada partida de Monopoly dura como 3 horas. Me voy a volver a unir. A ¿sí? Sí me dejó. No, Mowgli, no me podías dedicar una victoria del día de hoy. No. Lo intenté. Vamos a estar aquí un rato por si. ¿Te pudiste conectar, Mowgli? Sí, ya me estoy conectando. Ah, muy bien. Mira, fíjate mi cálculo que hice. O sea, ver One Piece es como jugar 1106 partidas de Monopoly, güey. Digo, todavía ¿sí? Tiene la del gana, ¿sí podría? No, no se ha podido establecer la conexión con ninguna consola. Inténtalo, no, más tarde. Ya valió. Espera tantito, es que están avanzando las computadoras, yo creo que es por eso. A ver, le pico otra vez, sí me dejó. Sí, vuelvan a intentar. Ya tiene D3 y yo voy a ser tan feliz viendo eso. Lo vamos ahí a está, ver. Ya. Todas las emisiones de D3 las vamos a ver aquí en el stream. Todas. Ojo, está creciendo. ¿En un mes? ¿En un mes? ¿Junio o julio? No me acuerdo cuál era. Junio. Mediados de junio. Ya regresé, creo, a la partida. Sí, yo también, ya estoy regresando. Sí, a mí me sale. Espera, se están uniendo jugadores. Yo era Iker. Ahí está. Listo, ya se unieron. ¿A ti te pagó entonces? Y entonces Nintendo saca su. ¿Quién? ¿Quién no me pagó 70? ¡Pozoles, no! ¡Voy a querer los pozoles otra vez, Atsael! ¿Cómo me gustan los pozoles? O sea, es que en la E3 van a haber varias transmisiones, o sea, van a hacer varias presentaciones. Ya sea la de Xbox, ya sea la de Sony, ya sea la de Nintendo, la de EA. ¿Cuánto cayó? ¿3? No sé, la de. Creo que vamos a ver todo menos la de PC, porque la de PC por lo general es tan divertida. Pero todo lo demás lo vamos a ver aquí. No, Mowgli, ¿cómo pudiste? No, por favor, Mowgli, Dios no. Dar una vuelta por ahí. Ay, qué cara sale de hipotecar esto. Y viene para acá. Desde Vallarta, mira, pues qué gusto. Prefiero poner más casita de aquí. Mira, Kino de estar en la cima ya está cayendo. Creo que sí. Todavía tiene mucho dinero en propiedad. ¿Qué siendo el Monopoly? Pero eso no te asegura nada. Kino, ya un mes y 2 semanas para las vacas. Rafa, no lo agarro. Que caigan esos casillos para ganar. Qué gusto las vacaciones. Te salvaste de toda mi calle. No sé, mi casa puede ir a 3. No, esperemos que pronto volvamos a la normalidad y que haya eventos de tipo para poder ir a presenciarlos en persona. Será muy padre. Yo no caí en un E3, pero sabía que yo sí había. Porque les da pases de prensa, algo similar. Les digo un secreto: el COVID no se va a ir. ¿El COVID qué? No, la gente se va a hartar. Que el COVID ya va a ser parte de nuestras vidas por mucho tiempo. Sí, pues, pero va a ser como la influenza o esas cosas, o sea, va a existir, pero ni modo. Regresaste. Literalmente.
regreso, yo regreso. El problema del COVID es que sigue mutando. Sony no tendrá, ¿cierto? Bueno, hasta donde yo sé, no he dicho nada, no estoy seguro. Ay, Rodolfo, te vas a acabar las casitas. Son las competencias que confirmó que van a ser de tres. Sega, Nintendo, Microsoft, todas esas, ya con eso es más que suficiente para un buen evento. Esto es un caso perturbador. PlayStation no ha confirmado, ¿sí? Es lo que me preguntaba David, no me acuerdo. PlayStation no va a estar en el evento. Ese ferrocarril está a la venta. Buen día. Hombre, ya se cuentan muy nuevos. Es nomás tu suerte. ¿Cómo te? A ver si no me muero. A ver si no me esquina, ¿verdad? Perfecto. A tu mamá le inyectaron. Qué bueno, Ramón. Me da mucho gusto. De esas con la playa atrás. Ay, Diego. ¿Cómo hablar? Escasez. Caramba. Si pones otra casa, se va a subasta. Y sí, por eso ya no puse nada. Por eso otra casa ha sido su votar. La verdad es que todos tenemos casas para cobrar. Bueno, de las mías. Está muy reñida esta partida. ¡Uy, mía! Ya morí. Me mataste tú. No es tanto. No, de hecho. Hipotecar todas tus casas, ¿no? Sí, con que hipoteques dos o tres, yo creo que ya las. Pero esas no, ocupas hipotecas. Ah, no, esas no. Estás quitando las estas. Estoy quitando casas del café. Y ahora está hipotecando. La última casa se subasta. No manches, estas están bien baratas. La última casa se subasta. Es que hay un. Es que hay un número de casas y si se acaban, la última casa se subasta por cualquier uno de los jugadores. Ya vendió casas, ya pueden comprar. Sí, ya pueden haber más casas. Ahorita ya hay casas. Okay. Venga, Mowgli, dos o tres. Se está jugando el juego como si tuviéramos el físico, o sea, tenés los números de fichas contadas. Ajá, exactamente. Ya entiendo. Como que es parte de la regla. Pobre Mowgli. Ándale, Mowgli. Son 100, todavía puedes pagarlos. Venga, pataditos de ahogado. Le cayó un azul. Le cayó la cope. Cuando ya no queda. Sí, por eso. No, le vas a dar todo aquí, no. No tenía que hacer eso. Sí podías pagarle. Sí podía pagar, pero le dio flojera. Puedes liberar la hipoteca pagando al banco el precio de la hipoteca. ¿Te pasaste, Mowgli? ¿Por qué? Porque vendiendo las casas sí podías pagar. Todo aquí, ¿no? Sí, podías pagar. ¿Eran 100? Eran 100 lo que estaba cobrando. No sé, pues traigo dinero. ¿Qué es azul? Pensé que eran las azules. No, hombre, aquí. No, hombre. Mowgli. ¿Qué tengo que hacer? Alexis, mantener la hipoteca. ¿Tienes dinero? Pero pues no quiero. Quiero mantener la hipoteca. Porque no me deja avanzar. Pues ponle X. Es que son varias propiedades las que te dieron. No me deja. Dale X, mantener la hipoteca. Es que no tiene dinero. Es que te cobra 15. Ah, pues véndelos todos. ¿Tienes que vender casas? Sí, tienes que vender algo. Pues no sé, se la puso más difícil, Mowgli. No, pero ¿a ustedes? Ah, pues hecho. Pues sí, eso es lo que quedamos. No, pero ¿cómo? Pues es que tú pusiste en bancarrota a Mowgli, entonces tienes que quedarte con las propiedades, pero creo que si no puedes pagarlas, nos las puedes ofrecer a nosotros. Mowgli, las verdes ya no las tiene. Bueno, vamos a hipotecar. ¿Qué estás haciendo? ¿Hipotecar? No, está picándole solo. Yo no estoy picando nada. ¿Estás en bancarrota aquí? No, se está poniendo sol. Yo no estoy picando ningún botón. Ay, qué chafa. Está todo trabado, se lupeó. No.
ya me va a expulsar del juego. No, hombre. ¿Tú sigues la poniendo o qué no? Es que no me deja. Ah, está trabado. Ok. Está trabado, ya me va a sacar. Espera. Éxito. Gané yo. Tú provocaste esto. Pudiste haber vendido tus casas y ya. Ya estoy viendo que seguro que quieres declararte bancarrota y dice no. Exacto. Pero si tú vas a mi stream, yo no le estoy picando a ningún botón. No, si te creo, se glitchó el juego. ¿Al menú? No, es que si se sale, yo no lo voy a estar arreglando. No, ey, si se puede, se puede. No, ya no. Te pregunta si quieres regresar a una partida que habías abandonado recientemente. Pero pues, eso pasa si te desconectas voluntariamente. Si te desconecta el juego por internet. No, no puedes poner pausa tampoco. Es un error de programación del juego, se me hace. Sí, ¿no puedes poner pausa? No puedo aplicarle nada. Ahora sí, pausa, sí, mira. Ah, ahí dale salir, a ver qué pasa. Va a explotar. Va a explotar. A ver, le piqué que sí quiero salir. Ok, ok. Se cerró. Ahí está, se cerró el programa a causa de un error. Ya valió Castor. Ok, sigue saliendo lo mismo para nosotros. Hubo un error de programación con alguna validación y lo troné. Muy bien. Denme las gracias, maté a Kino. Yo gané. ¡Mataste a todos! Yo lo maté con mis últimas fuerzas. ¿Te puedes volver a conectar, Kino? ¿Eh? ¿Te puedo volver a conectar? Voy a tratar, pero me marcó un error y me sacó. Entonces no creo que me deje volver a entrar a la partida. Si no te deja, pues ahora sí ya vale. Porque nosotros aquí también está trabadísimo. Y no, ya se acabó el juego. Se trabó por el loop programación. Bueno, un bonito empate no entre Kino, Rodolfo y yo. Yo lo maté. Me las vi. Pero es que. Es que no voy. No. O sea, tanto Rodolfo como Kino como yo teníamos chance de ganar todavía. Sí, todavía. Porque Kino, aunque tenía muchas propiedades, no tenía dinero. Entonces, no era como que las podía aprovechar tanto. Y estaba hipotecado. Si hipotecaba la mitad de sus propiedades, tendría más dinero que usted. No, pues no sí. Tengo ya la sala. Pero tenía que pagar Rafael, ¿cómo me pasa? No me aparece la sala, a ver, voy a intentar otra vez. A ver. ¡Nos vemos! ¿Fue el stream de los errores? ¿Se fue Ads? Sí, ya me salió. ¿Quieres permitir que Nintendo mande un error? Para que lo siga jugando. Se cerró el juego por completo. Se cerró, tronó, sí tronó. Bueno, pues. Pues. Intenta meterte otra vez, Ads. No, es que se cerró el juego. No, es que ya se cerró literalmente la pantalla. Sí, o sea, se bugueó el juego. Qué bueno. Qué feo error. Bueno, ¿cómo se lo pasó a Kino? Es que, o sea... Yo no hice nada. Es que el problema con Monopoly es que siento que realmente no hice nada. Pues, ¿cómo no? ¿Hiciste subasta? A mí sí me regresó la pantalla. Me la pasé bien porque estoy jugando con ustedes. Obviamente. Sí, pues es la idea. Pero dice que el señor que ha decidido. Podemos jugar muchos juegos. Unirse mucho mejor es que Monopoly. Mira, yo te propongo que pues un juego y lo jugamos todos. Ya, ahí la dejamos ya. Pues ya. A mí, mi hijo ya me quitó el control y abrió el Mario Maker. Ándale, puede ser Mario Maker. Tu hijo sí le sabe. Ok. se le dice el juego, sí, pero no todo, Bogisoft. Es otro con reglas distintas. No, por hoy ya lo vamos a dejar aquí. Porque luego se va a extender. Ya. Es que se va a extender mucho. Terminamos a las 3 de la mañana. Así pasó la semana pasada. Bueno, Monopoly, que era la idea, tuvo sus buenos momentos. Hubo buenos momentos, no lo voy a negar, o sea, que hubo buenos de parking gratuito, todo rápido. Pero la magia de los juegos de mesa está en otro castillo, como dirían por ahí. Ya te dije, propon uno y ya después lo jugamos. Sí, no, voy a hacer una, es que no he usado el Tabletop Simulator,
Pero voy a proponerles alguno bueno que tengan por ahí. Está bien. Pues hasta entonces, yo me despido. Yo también. Bye, bye. Muchas gracias, Kino, Mowgli, Roberto, gracias, Rodolfo, Carlos. Carlos. Qué mala onda que falló tanto el juego, caray. Es que... Es culpa de Monopoly, es culpa de esta cuestión de... La conexión online. No, yo digo que sí es de... El Monopoly. Pues las dos cosas, porque... Porque sí, de repente está inestable. Es una cosa de internet y también el juego tiene otra cosa ahí, quién sabe. Gracias, México, la estrellita. Bueno, nos vemos. Yo también ya me voy. Sale, nos vemos, dale, chicos. Dale, muchas levanto, gracias. Un poco de chorizo antes de partir. Vamos a comer mucho de chorizo. Sale, ya me voy. Nos vemos en el próximo. Gracias por la estrellita. Bye, bye.